Agradezco por la oportunidad de la presentación del libro El derecho al agua como política pública en América Latina. Agradezco a los editores por la organización de tan importante publicación para la discusión de políticas públicas en Brasil y en la región. Este libro es fruto de una cooperación entre la Dirección de Estudios Regionales, Urbanos y Ambientales del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada y la red Waterlet Global City, Coba City, que se ha iniciado en 2009. Por medio de este libro se presentan capítulos con discusiones que tratan del tema de los desafíos para la concretización del derecho al agua como política pública y como parte de la reducción de las iniquidades en la región y en Brasil. Agradezco a todos por la oportunidad y deseo que sea una fructífera discusión en este evento y que se puedan colaborar cada vez más para la concretización del derecho y que se profundice el debate tanto en Brasil como en la América Latina. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Queremos darle la más cordial bienvenida a este foro y presentación del libro que hemos coordinado junto con la red Waterlet Cobasit y la Facultad de Ciencias Sociales y el Centro CRIAM, el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, ¿cierto? Un centro FONDAP de investigación de agua y sociedad que tenemos acá en la Universidad de Concepción en conjunto con otras universidades. Queremos hoy día reunirnos a hablar de un tema que es una problemática global. Es un concepto global. Y estamos acá reunidos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, pero también estamos reunidos con los colegas online, con José Esteban Castro, desde Brasil, Alex Caldera, digamos, desde México, y María Piedad, desde Brasil también. Más los colegas que están de acá de Chile, Paola Volados, Hugo Romero y Tatiana Seliume, que tiene que llegar, ¿ya? Así que la dinámica va a ser la siguiente. Primero vamos a hacer una pequeña introducción general, una bienvenida que van a dar los colegas acá, la directora del CRIAM, que le damos la cordial bienvenida, Gladys Vidal, la doctora Gladys Vidal de acá, profesora de la Facultad de Ciencias Ambientales, directora del Centro CRIAM, y al doctor Ricardo Barra, que es el investigador principal de uno de los grupos del CRIAM que se llama Agua y Sociedad. Así que quisiera darle la palabra a la directora del CRIAM, Gladys Vidal, digamos, para que nos introduzca, digamos, nos dé una bienvenida a este encuentro y la relevancia de esta problemática. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí en esta presentación virtual. Para mí es un gusto acompañarlos en nombre del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM en la presentación del libro El derecho al agua como política pública en América Latina, una exploración teórica y empírica, que es un fruto del trabajo ejecutado por la red Waterlet Cobasit. Y posteriormente en el foro que se desarrollará en torno a este tema. Este espacio de diálogo y reflexión sobre garantizar el derecho humano al agua para América Latina es tremendamente relevante, considerando la coyuntura y las múltiples crisis que el mundo enfrenta en materia económica, de salud, alimentaria y, por supuesto, medioambiental. Hace una semana atrás también estuve en este mismo auditorio conversando sobre estos temas, pues la escasez hídrica agrava por el impacto del cambio climático, nos surge a no quedarnos de brazos cruzados y a trabajar por el cuidado de nuestro ecosistema para poder proveer de agua en calidad y cantidad a todas las personas. Justamente este año, el Día Mundial del Agua buscó visibilizar la importancia de garantizar el derecho humano al agua y saneamiento en todo el mundo para el 2030, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por ello, estamos en un momento clave para actuar. Los espacios de diálogo como este hacen posible el intercambio de información y experiencias de las distintas realidades nacionales, el conocimiento de las políticas públicas y de los marcos legales vigentes. El actual Código de Agua en nuestro país, en Chile, ¿no?, establece que el agua es un bien nacional de uso público. Nosotros debemos preguntarnos cuál es la implicancia de esto, qué significa y cuáles son las limitaciones que se interponen para la entrega de derechos reales de aprovechamiento. En el año 2010, Chile votó favorablemente a la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que se reconoce que el derecho humano al agua potable y al saneamiento es esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Sin embargo, en la actualidad, lamentablemente, no podemos decir que todos nuestros habitantes tienen garantizado este derecho. El país cuenta con sobre un 90-95% de cobertura de acceso al agua potable, saneamiento, higiene en las zonas urbanas, donde estamos viviendo en forma concentrada. Pero en el mundo rural, este escenario es muy diferente, pues se estima que solo el 45-47% de esta población no tiene abastecimiento formal de agua potable. A nivel latinoamericano tenemos grandes desafíos en cuanto a la gestión del agua, que debemos analizar desde una perspectiva interdisciplinaria y que nos permita conciliar de manera sustentable las diferentes necesidades de la industria, los ecosistemas, las personas. El agua es un recurso vital para la población, el mantenimiento de la biodiversidad y los ecosistemas, pero también para el desarrollo socioeconómico de nuestra región. Por esta razón, debemos entender que es de suma relevancia comprender nuestros territorios, sus características particulares, mirar nuestras cuencas, involucrar a los diferentes actores, tanto públicos como privados, como académicos, con el fin de formar redes sólidas que nos permitan enfrentar los efectos del cambio climático que hoy amenaza con fuerza la disponibilidad del agua. Espero que el diálogo que hoy se establece en este auditorio sea un espacio que nos permita nutrirnos con nuevos conocimientos y experiencias, que nos ayude a seguir trabajando por identificar los principales desafíos y oportunidades para una gestión sostenible del agua en Chile y en el resto de nuestra querida Latinoamérica. Muchas gracias y les deseo a todos los que estamos aquí presentes y a los que están en modalidad virtual una muy buena jornada de diálogo y de discusión. Muchas gracias. Gracias, profesora Gladys. Evidentemente es un tema clave de discusión y por lo mismo quiero invitar al doctor Ricardo Barra, que es investigador principal del Centro CRIAM, pero también director del Centro de Ciencias Ambientales EULA Chile de la Universidad de Concepción. Muy buenas tardes a todos, a los colegas que nos acompañan online y a los que estamos aquí presentes, ¿no es cierto?, para discutir el tema de los derechos al agua, ¿no? Yo siempre pienso que nuestro país en particular tiene un rezago en dotar a la gente de este derecho. Y tenemos un rezago porque recién en el Código de Agua se incorporó el derecho el año pasado. Y Chile ya había firmado el compromiso el año 2010, ¿no? Y yo creo que esto de ir rezagado no es casual, ¿no? Y que necesitamos seguramente acelerar este proceso de adquisición de derecho, acelerar el proceso de adquisición de derecho, pero también acelerar intensamente el conocimiento sobre el agua y las limitaciones que tenemos hoy día en contar con este importante recurso para el desarrollo y el bienestar de la calidad de vida de todos los que habitamos en el territorio de Chile y en América Latina en general. Yo creo que, y quiero saludar, digamos, el esfuerzo que hacen los colegas de Waterlat. Yo siempre recuerdo que la última reunión física de Waterlat se hizo una semana antes del estallido social acá. ¿Se acordará, Esteban? ¿No es cierto que tuvimos la oportunidad de compartir en esa,
en esa reunión. Me acuerdo y tengo nostalgia, mucha nostalgia. Bueno, no lo voy a seguramente en forma presencial, pero el hecho de que ninguno de los que estuvimos en esa reunión anticipó lo que se venía, ¿no es cierto? Hace un poco diagnosticar lo impredecible que está siendo la realidad que estamos observando, ¿no es cierto? Lo tuvimos en la elección que hubo el domingo pasado, ¿no es cierto? Con un resultado que muchos esperaban, anticipaban y todo, pero que es sorpresivo. ¿Ya? Porque significa un retroceso conservador, un retroceso que probablemente nos va a tener que hacer rediscutir y remirar mucho de las cosas que se habían avanzado, ¿no es cierto? Y que probablemente van a ofrecer mucha resistencia para las transformaciones que desde la ciencia estamos promoviendo. Nosotros hemos hecho ya llamados muy fuertes a transformar el sistema, a transformar la gestión del agua. Ya una gestión del agua que es deficitaria. Chile presenta muy buenos índices en cobertura de agua potable, tratamiento de agua servida. Estamos dentro de los primeros de América Latina y nuestras autoridades están súper orgullosas. Pero cuando uno empieza a mirar los otros indicadores de cómo esto se administra, cómo gestionamos el agua, ahí empezamos a encontrar muchas dificultades. No tenemos implementada la gestión de cuencas. Tenemos protegidas 5 cuencas de 101 cuencas en Chile en términos ambientales. Ya. Lo que nos hace estar en un rezago bastante profundo es la protección de este importante recurso. Entonces, libros como el que ustedes han trabajado, y yo los invito a trabajar más interdisciplinariamente todavía, desde las ciencias sociales a las que casi todos los autores pertenecen, con nosotros, los que estamos en las ciencias naturales, con los que trabajamos en el agua contaminada, en las tecnologías para remediar la contaminación, en los que trabajan en cuantificar cuánta agua tenemos. ¿Y cuánto nos falta para poder satisfacer las necesidades de cada una de las personas que habitan en las zonas, en particular en las zonas rurales donde tenemos el principal déficit? ¿Ya? Porque la escasez hídrica no la vivimos en las ciudades, no la sentimos en las ciudades, y por eso quizá está tan lejana de la ciudadanía, ¿no? Estamos lejos de la sequía, pero la sequía está acá al lado, en los territorios de Santa Juana, en Florida, ahí se vive la sequía, porque la gente tiene que ser abastecida con camiones. ¿Ya? A Cantomé, etcétera. Entonces, yo creo que el tema hídrico está, por cierto, en el corazón de la discusión, y desde la academia nosotros estamos mandatados a entregar, ¿no es cierto?, todos estos elementos para que los que tengan que tomar las decisiones, ojalá las tomen en el sentido y la dirección de mantener este bien ambiental que está siendo cada vez más escaso y que nos está trayendo una tremenda crisis. ¿No? Yo les recuerdo, los que estábamos acá en esta región, los incendios del pasado mes de febrero, que parece que ya pasaron a la historia. ¿Ah? No hemos hecho nada todavía para evitar que este tipo de escenarios, que son dantescos, ¿no es cierto?, se vuelvan a repetir. Y esto está intrínsecamente relacionado a la falta de agua. ¿Ya? Entonces, todos estos fenómenos que se están exacerbando en forma negativa y que están intensificando los efectos negativos del cambio, ¿no?, están todos interrelacionados, y nosotros desde la ciencia estamos mandatados, diría yo, a tratar de interpretar estas interrelaciones, estas interconexiones, esta complejidad que presenta el problema del acceso, disponibilidad, cantidad de agua. En Chile tenemos un vacío enorme, no sabemos, no tenemos idea de lo que pasa abajo con el agua que está debajo del suelo. No sabemos cuánta agua tenemos, cuál puede ser la extracción sostenible que podemos hacer de ese recurso, si es que está o no está, etc. Y eso es una limitante, sin duda, a una gestión inteligente, una gestión racional en periodos de escasez. ¿Ya? Nos hemos salvado, fíjense ustedes, de la sequía acudiendo a ese recurso. No hemos sentido el impacto fuerte de la actividad agrícola, por ejemplo. ¿Ya? Hemos sentido el impacto de la inflación, pero no de la escasez hídrica en forma directa todavía en los bienes de consumo alimenticio. Entonces, tenemos un tremendo desafío, y yo los quiero llamar a los colegas a trabajar en forma más colaborativa, más interdisciplinaria, porque la complejidad de estos problemas, digamos, entender estos problemas, entender esta complejidad, implica también colaborar más, trabajar más en conjunto para dar las soluciones que la sociedad en Chile, pero en el resto de América Latina y en el mundo esperan de nosotros, desde la ciencia. Muchas gracias y felicitaciones por el libro. Espero tener una copia física
apenas llegue, ¿no es cierto?, para poder leerlo con interés y poder también utilizar este conocimiento que se ha ido generando en la formación de las nuevas capacidades que tenemos que crear para este siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, mando un mensaje directo a Brasil y a Lipea. Digamos, queremos las copias físicas. Bueno, y a propósito de eso, vamos a la convocatoria porque quisiera darle la palabra a Esteban Castro, ¿cierto? Alex Caldera y María Piedades, quienes nos van a presentar este libro que básicamente un conjunto de estudios empíricos de diversos países latinoamericanos, principalmente Brasil y México, donde hay problemáticas diversas que quizá aquí en Chile desconocemos. Y justamente este foro y esta presentación apuntan a eso, a buscar estas interrelaciones, estos interconocimientos para poder conocernos y también potenciar en qué situación estamos con Chile, después en el foro, ¿cierto? Y ver las perspectivas también de acción y de investigación. Esteban. Muchas gracias, Robinson. Es un agradecimiento en nombre de Piedad de aquí presente a la presidenta de IPEO por mandarnos ese video de bienvenida y de presentación. Ya lo completaremos. Brevemente, entonces, le voy a pasar la palabra a María de Piedad de Moraes, precisamente nuestra editora del libro, coeditora, y nuestra representante de IPEA, que es el Instituto de Investigación Económica Aplicada, que es una institución relacionada al gobierno de Brasil. Y Piedad, muchas gracias como siempre por todo tu apoyo en la publicación de este libro. Puedes llevar el mensaje diplomáticamente de cómo se espera que haya un libro publicado en prensa, si eso es posible, que sé que tú tienes esa intención si fuera posible. Te agradezco, entonces puedes enviarnos sí. Tu mensaje. Hola, buenas tardes, buen fin de tarde. Bueno, estoy haciendo acá la lista de las instituciones que van a recibir el libro en papel. Nos hemos conseguido una publicación de 300 ejemplares. En primer lugar, 2 para cada autor, después 5 a los editores, y ahora estoy editando la lista de las universidades que están correlacionadas con Waralat para que hasta el convencimiento final para tenermos la publicación en papel y medio físico, como quien lo quiera recibir, después se manda el nombre y la institución a Esteban. Bueno, muy interesante estar acá con vosotros. Para IP es muy importante tener estudios latinoamericanos comparados porque nosotros conocemos muy poco la realidad latinoamericana. Es muy importante. Ese es el primer libro de la cooperación con la red Waralat y con institutos latinoamericanos, pero no será último. Nosotros ya hemos hablado mucho sobre eso con Esteban y otros. Nos interesa mucho conocer la realidad latinoamericana. Entonces, el libro tiene 15 capítulos, 29 autores y editores, y también son 9 países que están involucrados en el libro. Entonces, hace un convite para que vosotros también hagan un capítulo que en el futuro se puede tener también. Y nosotros vamos a cubrir el foro de Chile, como hemos cubierto la reunión de México, y se salirá un reportaje en portal del IPEA. Es esto. Y también se quedará el video en el portal del IPEA. Muchas gracias a todos. Es un gusto estar acá y poder hablar mi portuñol. Bueno, gracias Esteban, gracias a la audiencia toda. Muchas gracias, Piedad. Muchas gracias y estaremos ahí siguiendo ese tema. Le voy a pasar ahora la palabra a nuestro coeditor mexicano con quien fue posible hacer esta versión en español del libro que originalmente había salido en portugués en 2015. Entonces, Alex, de la Universidad de Guanajuato, Campus León, te paso la palabra. Y yo después cierro. Sí, gracias Esteban. Muchas gracias. No, pues la verdad es que es todo un honor compartir, aunque sea a través de esta videollamada, la oportunidad de volver a hablar ante este auditorio que nos trae efectivamente muy buenos recuerdos de la última reunión presencial de la Red Waterlab en el 2019.
Efectivamente, en un momento pues muy importante para ese país, ¿no? Que de hecho, pues bueno, estamos en una coyuntura al respecto, ¿no? Al día siguiente de que acabó esta reunión, al par de días empezó la revuelta popular en ese país y nos tocó pues a varios de nosotros ser testigos, ¿no? De esa pues despertar, ¿no? En América Latina, que bueno, siempre ha estado ahí, pero que pone énfasis en temas que efectivamente nos importan, ¿no? Que son los derechos, que es la democracia y que es la, pues bueno, el acercar pues la toma de decisiones públicas a los ciudadanos. Y en este caso, pues el libro que hoy presentamos, que si bien no tiene como caso particular a Chile, la verdad es que nos atraviesa con la temática y el tono, ¿no? Que está en cada uno de los capítulos, porque obviamente dan cuenta de una realidad latinoamericana desde varios frentes, donde está esa lucha presente, ¿no? Por construir, pues bueno, una política pública, un conjunto de mecanismos institucionales que den cuenta, pues, de los reclamos ciudadanos, del derecho, ¿no? Al agua, y que este se pueda convertir en política pública, que es de entrada uno de los espíritus que mueve esta red, ¿no? No solo es una red académica, la red Waterlat, sino es una red que hace alianzas con la sociedad civil, con los movimientos sociales, con los movimientos por la tierra. Por ejemplo, en el caso de la reunión en Chile, precisamente, pues ahí estuvimos discutiendo pues estos temas muy de cerca con los movimientos sociales, con el movimiento mapuche, y la verdad es que pues estamos de alguna manera en toda América Latina viviendo una realidad parecida, y esto es lo que da cuenta este libro, ¿no? Es decir, una apuesta porque las instituciones se construyan de abajo hacia arriba, que obviamente los marcos institucionales de gobierno, políticos y los estados reconozcan eso mismo, que efectivamente apostamos por una gestión pública, democrática, y que efectivamente dé respuesta a todas y todos en nuestros territorios, ¿no? En términos de asegurar ese derecho, es decir, como acceso al agua en este caso, pero también obviamente para el manejo de nuestros territorios. Entonces era importante de esa primera versión en inglés, apoyarlo desde acá de la Universidad de Guanajuato en México, una versión en español para una difusión más grande de estos textos en todo Iberoamérica, ¿no? Es decir, y obviamente acercar la discusión, que si bien también son casos que abordan, no sé, también ya un tiempo, la verdad es que las realidades no cambian tanto, los procesos sociales son lentos y muchos de los pendientes que ahí se están poniendo, pues están sobre la mesa, ¿no? Es decir, conseguir que efectivamente el agua sea un derecho para todas y todos en nuestros territorios, pues es una primera línea de batalla que estamos todos nuestros países, incluido Chile, que yo sé que va a ser el motivo de discusión, de ampliación de lo que pasa en Chile en la mesa del día de hoy. Entonces, agradezco la invitación a la Universidad de Concepción, que también me trae muy buenos recuerdos, que estuve por ahí, y pues bueno, un saludo a cada uno de ustedes. Gracias, Esteban, y es lo que yo tendría que decir. Muchas gracias, Alex. Excelente. Bueno, yo solo voy a decir algo muy breve, complementando un poco. Creo que es bueno recordar aquí, sobre todo para los colegas chilenos que van a estar hoy con este foro, que como Robinson va a explicar seguramente, y los demás también, ocurre este foro que va a tener lugar después de esta presentación, en un momento nuevamente dramático para Chile en términos políticos y en relación al agua, ¿no? En fin, en ese sentido es oportuno que estemos aquí reunidos de esta manera. Pero quería recordar una cosa, porque seguramente no lo saben allí en Chile. El libro que acabamos de presentar en español tuvo su origen en la segunda reunión internacional de la Red Waterlat-Govacit, que tuvo lugar en San Pablo en octubre de 2010. En ese momento, María Piedad estaba presente, participó en nuestra reunión, y bueno, en esa reunión se presentaron unas 110 ponencias. Lamentablemente no hubo colegas chilenos presentando ponencias. Y nosotros, siguiendo el buen mensaje de Piedad, que nos sugirió hacer un libro a partir de ponencias presentadas, tomamos la decisión de hacerlo. El libro salió primero en portugués, pero no tiene ningún capítulo sobre Chile. Sin embargo, habíamos invitado a dar una de las conferencias magistrales del evento
al profesor Hugo Romero de la Universidad de Chile, que dio una conferencia magistral, como repito, y le hicimos una entrevista en ese momento. Chile ya para nosotros era un país de gran interés por estos temas del agua. Y bueno, no tenemos hoy a Hugo Romero padre, pero tenemos a Hugo Romero hijo, que hoy es profesor en la Universidad Austral de Chile y será uno de los que va a participar en un momento en el foro que va a continuar esta presentación. Creo que es bueno mencionarlo porque el libro tiene, desde el origen, un vínculo con Chile, aunque sea de esta manera. Lamentablemente sin capítulos sobre el país, pero ya lo subsanaremos con nuevas publicaciones que iremos haciendo juntamente con nuestros colegas chilenos, que es lo que nos interesa. Bueno, el segundo punto es decir que el libro, realmente el título del libro mismo, tiene una trampita interesante. Fíjense que el libro no habla del derecho humano al agua. Yo creo que ya entonces, aunque ya se había aprobado en Naciones Unidas en julio de 2010 la creación o la aceptación de que existe un derecho humano al agua, nosotros sabíamos las críticas que existen desde muchos países de América Latina en particular. Por ejemplo, faltó gente de Bolivia en nuestra reunión de 2010, aunque hubo una presente que habíamos convidado. Sin embargo, en Bolivia sabíamos que estaban rechazando el derecho humano al agua. Colegas de Bolivia, comunidades indígenas de Bolivia decían, no queremos el derecho humano al agua. Nosotros teníamos el derecho al agua antes de que llegaran los españoles y nos quitaran luego el Estado-Nación y los colonialistas el agua que teníamos. Entonces ahí teníamos mucha reflexión sobre ese tema. El título es El derecho al agua, que incluye al derecho humano, por supuesto. Sin embargo, es más abierto al debate. Sabemos hoy que hay debates sobre la necesidad de trascender el antropocentrismo del derecho humano al agua. Y eso es un debate abierto, que no se resuelve en el libro en absoluto. El libro es una provocación para el debate. Y esta presentación también quiere serlo en Chile. Estimular el debate de ustedes en Chile y aprender de ustedes sobre lo que está ocurriendo en el país y sobre las estrategias que se están teniendo para poder resolver los graves problemas que tiene el problema del agua en Chile, que ya sabíamos mucho, que aprendimos en 2019, pero entramos ya en una nueva etapa. Bueno, yo creo que por ahí dejamos el tema, no queremos presentar el libro en detalles. El libro está disponible gratuitamente para bajar de internet. Posiblemente tendremos la versión impresa, que no será una gran tirada, pero sí va a permitir que varias universidades reciben una cantidad y luego veremos qué podemos hacer. Pero bueno, los invitamos a leer el libro y a enviarnos comentarios desde luego. Nancy González, ¿estás ahí, por favor? El próximo evento de presentación del libro, seguido por un debate nacional, va a tener lugar el 10 de junio en Guatemala. Y está presente aquí Nancy González, que pertenece a la comisión organizadora. Esto es muy interesante porque es muy novedoso además. Nancy representa a un grupo de comunidades de origen indígena que habitan en un lugar precioso, un lugar muy bonito que es el lago de Atitlán, a orillas del lago de Atitlán en Guatemala. Ellos van a organizar la próxima reunión de presentación y debate del derecho al agua, en ese caso será en Guatemala, que será el 10 de junio y ya están todos invitados. Yo le quiero pasar rápido la palabra a Nancy para que nos diga alguna palabra, simplemente para alentar a que estén presentes el 10 de junio, que va a ser un modelo similar, pero diferente. Ahí vamos a tener de nuevo comunidades indígenas y de otro tipo, donde las mujeres tienen un rol muy importante. Habrá académicos, habrá representantes de instituciones de derechos humanos y de otras instituciones de Guatemala. ¿Puedes, Nancy, decir alguna palabra? Muchas gracias, profesor José Esteban. Pues encantada de estar en este espacio, de escuchar y aprender
de otras experiencias de América Latina en torno al tema del agua, específicamente como un derecho humano. Yo pertenezco a un colectivo denominado Comunidad Ununá. Como bien lo dijo el profesor, vivimos a la orilla de un hermoso lago que también está siendo amenazado y atentada la vida del lago misma por intereses mercantilistas. Entonces, por esa razón nosotros conocimos al profesor José Esteban hace alrededor de 5 años y él nos ha venido ayudando en toda esta lucha por la defensa del lago. Entonces, para este 10 de junio nosotros estamos planificando un evento muy similar al que ustedes van a tener hoy o el que se va a tener hoy. Con académicos, con activistas, con defensores del agua de toda Guatemala, porque también queremos abrir el debate el debate del agua como un derecho humano, que acá en Guatemala aún no se reconoce en nuestra legislación, incluso carecemos de una ley de aguas. Entonces, estos espacios a nosotros nos sirven para conocer otras experiencias. Entonces, encantada de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Encantados, obviamente, de escucharte y de ya pensar en el evento que tendremos el 10 de junio con ustedes. Que ya les digo a todos los colegas y a quienes escuchan que va a ser seguramente un evento de gran interés. Así que, bueno, vamos a llegar a ese día. Bueno, te paso la palabra, Robinson, para ya proceder. En el programa va a partir la profesora Paola Vázquez, de la Universidad Autónoma de Chile. Ella va a presentar una reflexión sobre la crisis social del agua, desarrollo de modelos de gobernanza colaborativa en el contexto de la mega sequía en Chile, que es parte de un proyecto anillo que se está comenzando a ejecutar. ¿Ya? Así que dejo la palabra con la colega Paola. Bienvenida a este foro de colegas. Hola, ¿se escucha? Sí. Voy a compartir. Necesito que me habilite la función para compartir. Mientras tanto, bueno, voy a agradecer la invitación a participar de esta discusión. También contarles que junto a Tatiana formamos parte de este proyecto Anillo, con dos colegas más de la Universidad de Chile, ¿no? Y la Universidad Alberto Hurtado. ¿Ya? Este proyecto justamente está recién iniciándose y abarca la zona centro-sur, que hoy día es una de las más críticas, ¿no? Del punto de vista de los datos que tenemos, ¿no? Respecto a los próximos años y la crisis en torno al agua. Ahora sí, me permitió compartir y entiendo que lo están pudiendo ver, ¿cierto? Así es. Se ve bien. ¿Ahí? ¿Sí? Sí. Bueno. El proyecto que hoy día nosotros queremos compartir con ustedes, resulta de una reflexión también que venimos realizando desde distintos campos, ¿no? El equipo que forma parte, así como muchos otros académicos, respecto a cómo el modelo de gobernanza de agua hoy en Chile es uno de los, diríamos, principales actores, factores, causas de la crisis del agua en Chile, ¿no? Esto tiene que ver con lo que ustedes planteaban al inicio, que tiene que ver con la historia del agua en Chile, que es una historia de las últimas décadas cada vez más compleja, no solamente por el escenario de cambio climático, ¿no? Y los datos que ya contrae, sino eminentemente por la dimensión social y las desigualdades en esta crisis y en los efectos e impactos que experimentan las poblaciones, ¿no? En particular, hoy día los comités y cooperativas de agua potable rurales en particular son parte de esta eslabón más débil, más precarizado también, y que bueno, hoy día nos tiene y los tiene a ellos articulándose
justamente en la construcción de una nueva gobernanza. Hoy día también estamos en un contexto en donde hay propuestas que se plantean como alternativas, pero claramente con el contexto político, como varios de ustedes planteaban, necesitamos, ¿no?, generar todavía muchos puentes, teniendo en cuenta que el agua en Chile es, ha sido y probablemente seguirá siendo, como están dadas las cosas, privatizada, ¿no? En ese contexto yo creo que Tatiana va a profundizar aún más, ¿no?, respecto a esa dimensión más jurídica. Yo quiero más bien enfatizar aquellos aspectos que nos interesan relevar en este proyecto y que tienen que ver justamente cómo enfatizar la dimensión social y sacarla de esta discusión a veces tan asociada a la... particularmente en Chile, en lo que es infraestructura en particular, ¿no? Ustedes saben que el agua en Chile forma parte, digamos, del Ministerio de Obras Públicas, y eso también le ha entregado una manera y una forma también de ser vista, ¿no?, y de ser también gestionada. ¿Ah? En este contexto, el objetivo nuestro es justamente investigar la crisis social en tres cuencas de la zona centro-sur, la Aconcagua, el Maule y la Araucanía, pero particularmente nos interesa mirar las dimensiones del agua involucrada. Y entendemos que hay algunas dimensiones clave, una de ellas son la sociocultural, que plantean eminentemente a las comunidades indígenas, pero otros grupos también, en donde el agua tiene diversos significados, usos y valoraciones. Por otro lado, las dimensiones de género, que sabemos que están involucradas en la crisis del agua, y cómo también las mujeres muchas veces son las primeras que se organizan en torno a la crisis del agua, porque forman parte también de los grupos que se les asigna también la tarea de los cuidados, y por lo tanto los usos domésticos del agua muchas veces recaen, ¿no?, y las impacta también de manera mucho más profunda. Y también las dimensiones económicas, ¿no? Y esto se ve muy fuerte respecto a cómo las economías de exportación, que hacen un uso intensivo y masivo de los derechos de agua en Chile, han generado una, no solamente disminución, sino una casi pérdida en muchos aspectos de las economías locales, comunitarias, más colectivas que tienen estos territorios, ¿no? Que en el caso chileno tenemos una diversidad geográfica muy, muy, muy fuerte debido a la extensión, ¿no?, del país, y por lo tanto a zonas áridas, semiáridas, ¿no?, y ahí en donde también la pluviometría es muy diferenciada, muy heterogénea. Pero también una dimensión que nos interesa relevar es la dimensión regulatoria, que hoy día nos tiene de alguna manera como... Es la única hoy día en el contexto político nuevo esperanza que podríamos sostener en un contexto de crisis como la actual. Y por otro lado es una crisis que también entendemos que se vive y se experimenta a distintas escalas, a nivel local, provincial, regional... entre otros, ¿no? Y para plantear, digamos, lograr cuál es la pregunta que nosotros estamos queriendo profundizar, es cómo los conflictos sobre estos usos y valoraciones, ¿no?, se manifiestan, pero también qué lecciones podemos extraer de estas experiencias como modelos de manejo colaborativo del agua, ¿no?, considerando las diversas dimensiones y escalas. Para eso entendemos, suponemos que justamente lo que ha pasado en Chile es que sea el modelo chileno de gestión y de gobernanza como un modelo más amplio a la propia gestión, ha privilegiado como único uso y valoración el uso productivo, extractivo, basado en la exportación, mientras ha invisibilizado, marginado, precarizado otros usos como los comunitarios, ancestrales y también los ecosistémicos, que muchos de ellos justamente se relacionan con las fuentes, ¿no?, de agua que están hoy día amenazadas en el caso particularmente en Chile. ¿Cuál es, en ese sentido, para nosotros súper relevante, por un lado, proponer esta idea de gobernanza colaborativa del agua que genere un nuevo modelo que hasta ahora ha sido tremendamente jerárquico, basado en una visión en donde los actores convocados a la discusión por el agua han sido exclusivamente las personas asociadas al derecho al agua, los que tienen derecho a aprovechamiento del agua, y que además dentro de la Constitución son consagrados como derechos privados, ¿no? Por lo tanto, esta invitación a trabajar una gobernanza colaborativa del agua plantea en el fondo enfrentar que la crisis, más allá de que la gente tenga o no derechos, es que la crisis está
está de alguna manera cruzando a todos los grupos, y por lo tanto es necesario sentarse a asumir las que también hay diferencias, desigualdades profundas, que requieren y exigen sentarse a conversar y a ponerse de acuerdo, ¿no? Y esto es algo que se está viendo en distintas escalas, como les compartía, en particular entre las pequeñas agrupaciones de comité y cooperativas que hoy día se ven enfrentadas. Por otro lado, se está promoviendo a nivel país el tema de las cuencas, ¿no? Una gestión a través de cuencas integradas, que es algo que viene hace mucho, ¿sí? No obstante, la idea, y nosotros como proyecto queremos aportar a esta idea de que no solamente como cuenca, sino también como territorio hidrosocial, en donde también las dinámicas sociales, culturales, históricas estén presentes en esta búsqueda, digamos, de una gobernanza y una gestión integrada por cuencas, como la que está queriendo establecer hoy día el gobierno. ¿Sí? Por último, entendemos que la crisis social del agua, una definición también de esta crisis, es importante, ¿no? Cómo ha sido construida, como un concepto de la crisis del agua, como una crisis construida a partir de cómo se ha entendido e interpretado jurídicamente el agua en Chile en las últimas décadas, ¿no? Y para eso, eminentemente, creo que es importante asumir, ¿no? Que Chile aparece, o sea, más allá de de ser como único en el mercado de aguas que tiene como modelo, ¿sí? También es bastante único en los indicadores que aparecen y muestran a Chile como uno de los países que va a liderar hacia el 2040 a todos los países a nivel mundial el estrés hídrico. Y eso nos pone en una situación, yo diría, de mayor dramatismo, que esperamos que de todas maneras el escenario político se pueda trabajar, ya sea a través de la reforma al Código de Agua en 2022 se aprobó, la Ley de Cambio Climático que obliga y a la soberanía hídrica a cumplir con la soberanía, y esta Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que es en el fondo que nació para apoyar a las APR, a las aguas potables rurales, que han sido deterioradas, pero que hoy día las mismas aguas potables rurales están resistiendo esta ley, porque están sintiendo que ellas en el fondo están siendo responsabilizadas aún más, no solamente de la entrega del agua, sino de su tratamiento, en fin, y le están queriendo de alguna manera modificar su identidad, que además viene asociada a la reforma agraria, ¿no? De los años 60 en Chile. Por lo tanto, está siendo hoy día un elemento muy interesante. No sé si me quedan minutos o estamos ya como para ir cerrando, pero me gustaría ir cerrando con que, en el fondo, hoy día la idea de enfrentar esta crisis, el otro día estábamos en un seminario con el asesor, el exdirector general de Aguas, Carlos Esteves, quien decía, bueno, toda crisis del agua es una crisis finalmente de gobernanza y de gestión, ¿no? Es decir, de cómo compartimos o no el agua como un elemento central, que no podemos mirarlo tampoco individualmente, sino asociado a la tierra, a los ecosistemas, ¿no? Cómo tenemos que replantearnos también esta visión de modelo de desarrollo, y por un lado generar un modelo de gobernanza que permita, digamos, acceder al derecho al agua como plantea este seminario. Así que quedo acá por si después hay preguntas para no quitar más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Súper interesante. Quedan altas preguntas, yo tengo más, pero la dejo al intertanto. Bueno, quisiera dar la bienvenida a la doctora Tatiana Siyume, que es profesora también de abogada y profesora de la Universidad San Sebastián, Chile. Bienvenida, Tatiana. Gracias. Qué bueno verte por ahí. Gracias, igual. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar por aquí también. Y bueno, trabajando en este proyecto tan interesante con Paola y los demás investigadores. Así que muy, muy contenta. Gracias. Bueno, vamos a partir con tu presentación sobre agua y consumo doméstico de subsistencia en la reforma al Código de Aguas. Bien. Bueno, mi presentación viene un poco a contestar lo que comentaba José Esteban al comienzo de esta sesión, ¿cierto? En referencia al consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia que nosotros incorporamos el año 2022 en la legislación. ¿Bien? Bien, no sé si estoy compartiendo bien porque yo soy medio... No, parece que no tengo que compartir desde acá. Ahí, ahí.
Ya, perfecto, ahí sí. Bueno, primero señalar, cierto, que en nuestro sistema jurídico, cierto, las aguas son bienes nacionales de uso público. Con la reforma al código se incorpora que van a ser bienes nacionales de uso público en cualquiera de sus estados para incorporar también las aguas que están en los en hielo, ¿vale? O sea, que también se incorpora, ¿ya? Pero se mantiene sustancialmente igual, ¿ya? Lo interesante de que las aguas sean bienes nacionales de uso público es que existe detrás de esta configuración un motivo para el cual estas aguas quedan impedidas, ¿cierto?, de ser susceptibles de apropiación por los privados. O sea, nadie se puede apropiar de un lago, de un acuífero, de un río, nadie lo puede hacer. Pero ¿cuál es el motivo de esto? Y esto es lo que ha cambiado de 1981 hasta hoy día. Ya en 1981 nosotros teníamos que los derechos, la idea de que las aguas estuviesen asignadas a lo público era que los derechos de aprovechamiento se asignaran y se reasignaran a su uso de mayor valor, siempre dentro de la lógica de un mercado de derechos de aprovechamiento bien estricta, ¿bien? Pero esto cambia, le puse 2024, me equivoqué, es 2022, no sé por qué puse 2024, pero cambia el 2022, para priorizar el uso de las aguas para el consumo humano y el saneamiento, para proteger el uso ecosistémico de las aguas y propender a una mayor intervención administrativa, tanto en conservación como en sustentabilidad. Entonces, se afecta el motivo por el cual las aguas son públicas hoy día. Hay un cambio, ¿bien? Bien, nosotros sabemos, y un poco Paola lo explicaba, ¿cierto?, que la Constitución del 80 opta por propietarizar el derecho de aprovechamiento. La idea de ello era darle una protección al derecho de aprovechamiento que quedara contemplado bajo la máxima protección constitucional, que es el derecho de propiedad. Entonces todos sabemos, ¿cierto?, que nuestra Constitución asegura que los derechos de los particulares sobre las aguas constituidos o reconocidos en conformidad a la ley le otorgan a sus titulares la propiedad sobre ellos. ¿Bien? ¿Esto en qué se traduce? En que en definitiva va a haber una reserva legal para determinar la adquisición, las facultades, las limitaciones, las obligaciones y las causales de expropiación del dominio sobre el derecho a aprovechamiento. También determinar que cualquier limitación u obligación al derecho a aprovechamiento solo se puede hacer por ley a través de la función social de la propiedad. ¿Bien? También definir causales, procedimiento, indemnización para el caso que se expropie un derecho a aprovechamiento, cosa que no ha ocurrido nunca, pero por si acaso. Prevenir los abusos de la administración concediendo la acción de protección constitucional del artículo 20 de la Constitución y también proteger el derecho en su esencia. Nosotros vamos a ver cómo ha operado esto la lógica de la reforma. ¿Bien? Pero antes de eso, compartirles un poco cómo era este derecho original, este derecho de aprovechamiento constituido bajo la lógica del Código de Aguas de 1981. En primer lugar, si habían dos o más solicitudes sobre las mismas aguas y no había disponibilidad suficiente, esto se iba a un remate, es decir, a una subasta. O sea, el otorgamiento ya no era discrecional, sino que era casi arbitrario. El que más tenía dinero podía acceder a un derecho de aprovechamiento. El derecho también era perpetuo en el tiempo. ¿Ya? No tenía condiciones de uso ni calidad, es decir, no contemplaba un caudal ecológico. Tampoco tenía causales de extinción, o sea, no solamente era perpetuo en el tiempo, sino también bajo la condición. No se priorizaba el uso para el consumo humano. Habían distintas formas, ¿cierto?, de constituir este derecho, ya que los derechos reconocidos también se iban a través de los tribunales ordinarios de justicia o también a través del SAC, dependiendo si era una regularización o una determinación. Estaban separados de la tierra y de la función, ¿ya? El derecho era plenamente extractivo, no había derechos no extractivos, ya derechos para conservación. No había el pago de una tarifa, hoy día tampoco la hay, y tampoco existía la obligación de registro ni en el conservador ni en el catastro público de aguas. Ese era el modelo que tenía el Código del 81. Bien, nosotros, gracias a la función social de la propiedad, hemos logrado darnos un nuevo Código de Aguas. Bien, aquí yo les explico en definitiva que la función social de la propiedad, ¿cierto?, es aquella que le confirió un título legítimo al Estado para poder intervenir sobre este derecho sobre el cual se tiene propiedad y adecuar su ejercicio a las necesidades sociales existentes. ¿Bien?
Bien, y eso sí, aclarar que como el derecho a aprovechamiento que está propietarizado, como lo dije al comienzo, tiene un límite, que es su contenido esencial. Entonces, la imposición de reformas, de limitaciones y obligaciones al derecho deben permitir que siga subsistiendo el contenido esencial del derecho. ¿Ya? Entonces, y este contenido esencial se enmarca en que se mantenga su uso, su goce, su disposición, pero que se adecúen, ¿cierto?, a las nuevas necesidades sociales, que fue lo que ocurrió con la reforma de la ley 21.435, digo, ¿ya?, en la cual se le establecen, ¿cierto?, nuevas limitaciones a los derechos basándose en la función social. Bien, pero el derecho sigue siendo una titularidad privada, respecto a la cual su titular puede usar y gozar de las aguas objeto de su concesión y puede disponer de este derecho, o sea, puede venderlo, etc. Bien. Bien, ¿cuáles son los pilares sobre los cuales se sustenta la reforma que nosotros vamos a ver uno solo? Primero es la priorización del consumo humano, otro es darle más atribuciones a la DGA en normas de conservación y sustentabilidad, incorporar la temporalidad para los nuevos derechos, obligar a su registro e inscripción, so pena su caducidad, y obligar también el uso efectivo de las aguas, es decir, que tengan obras suficientes y aptas para captar las aguas conducibles y restituirlas en su caso, so pena su extinción. Bien, nosotros vamos a revisar el primer pilar, ¿ya? Pero antes de ello decir que hoy por hoy los derechos de aprovechamiento se van a otorgar en función de un interés público, ¿bien? Este interés público consiste en que la administración deberá resguardar el consumo humano y el saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad, la sustentabilidad y en general promover un equilibrio entre la eficiencia y la seguridad en los usos productivos de las aguas. ¿Bien? Bien. Ahora bien, entrando ya en materia de priorización, ¿qué se reconoce? Primero, un derecho humano, reconocido legalmente. El acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Luego se reconoce que las aguas cumplen diversas funciones, tanto como las de subsistencia, las de preservación y las productivas, pero siempre prevalecerán aquellas de subsistencia, es decir, para el consumo humano, el uso doméstico y el saneamiento. ¿Ya? Y esto tanto en el otorgamiento como en la limitación de los derechos. El uso doméstico de subsistencia quiere decir que es el aprovechamiento que una persona, una familia hace del agua que ella extrae, con el fin de utilizarla para satisfacer sus propias necesidades de bebida, aseo personal, la bebida de sus animales y el cultivo de productos hortofrutícolas indispensables para su subsistencia. Bien, entonces a partir de esto se protege este uso, es decir, el uso que hace una familia que incluso puede vender los productos hortofrutícolas que obtiene, ¿ya? Pero esto excluye, como vamos a ver luego, los usos suntuarios del agua. Bien, ¿dónde estoy? Bien. Hay una resolución exenta que establece las normas para el correcto alcance y aplicabilidad del artículo 56, que es el consumo doméstico, ¿ya? Entonces, bajo esta lógica, tenemos cuáles son estas definiciones, ¿ya? ¿Qué vamos a entender por aseo personal? El higiene de la persona, su grupo familiar, lo relacionado con el quehacer de su vivienda, las bebidas, los líquidos que se beben y utilizan para consumo humano y preparación de alimentos, la bebida de los animales y el consumo humano. Bien, pero esto excluye, quiero avanzar, ¿cierto?, los usos ornamentales, es decir, los que hace una persona para llenar piscinas, ¿cierto?, con fines recreativos, el riego de áreas verdes como el césped, los jardines, los campos de golf, etc. Entonces, esos usos no quedan protegidos bajo esta lógica. Bien. Bien, ¿cuáles son las herramientas para priorizar el consumo humano en el otorgamiento de derechos? Las iremos viendo cada una. La primera, ¿cierto?, es la exención del remate. La segunda es la constitución directa. La tercera es una para los servicios sanitarios rurales. La cuarta es derechos por el Ministerio de la Ley. La quinta, otorgamiento contra disponibilidad. Y la sexta, reserva sobre aguas, o sea, derechos de aprovechamiento sobre aguas reservadas. Estas son las seis reformas que tienen que ver con el consumo humano. La exención de la figura, como yo les decía, antes cuando no había agua suficiente y habían dos o más solicitudes, se hacía una subasta y el que pagaba más obtenía. Hoy día esto ha quedado proscrito para todas aquellas solicitudes que se refieren a los usos de la función de subsistencia, es decir, para el consumo humano, uso doméstico de subsistencia y saneamiento.
Bien. A partir de esto, lo que hace el DGA es otorgar directamente el derecho a aprovechamiento. O sea, el presidente de la República lo constituye directamente. Y estos derechos quedan limitados porque no se pueden transferir a menos que se mantenga el uso para el cual fueron constituidos. ¿Bien? Bien, en cuanto a los servicios sanitarios rurales, se les otorga un derecho nuevo. Es decir, cada vez que están solicitando una concesión, estos derechos podrán tener una concesión transitoria hasta de 12 litros por segundo mientras se tramite la solicitud definitiva. Bien, entonces con ello ya se decanta un poco el problema de los APR. Derechos por el solo Ministerio de la Ley sobre las aguas superficiales, ¿cierto? Se otorga la posibilidad de que las personas puedan satisfacer sus necesidades humanas de vida y usos domésticos. Ya pueden extraer agua de fuentes superficiales siempre que no haya una concesión, ¿cierto?, urbana o un agua potable rural en el área. ¿Ya? Y sobre aguas subterráneas se le concede el mismo derecho que tienen las personas para cavar en suelo propio, pozos para la bebida y el consumo doméstico, el derecho que podrán extraer aguas de pozos cavados en suelo propio, las APR. ¿Bien? Bien. Asimismo, y esta es una norma que es bastante interesante porque ya está ahí al límite con la disponibilidad, con la constitucionalidad, digo, es que se propone que cuando no haya agua suficiente, igual se podrán otorgar derechos contra la disponibilidad, aun cuando no exista disponibilidad. Es decir, se van a tener que prorratear los demás derechos para darle cabida a un derecho que sea para la función de subsistencia. ¿Bien? Bien, y derechos sobre agua reservada. A partir de la reforma, ¿cierto?, se podrán reservar aguas para la función de subsistencia. ¿Ya? Y sobre estas reservas estatales, la DGA podrá constituir derechos de aprovechamiento para los usos derivados de esta función. Estos derechos también están limitados por cuanto solamente se pueden transferir si se mantiene el uso para el cual fueron otorgados. ¿Ya? Y se informa a la DGA. Bien, en la reducción temporal y en la redistribución de aguas también opera este principio de la priorización del consumo humano. Y quiere decir que la DGA se sujetará a la priorización de la función de subsistencia en ambos casos, tanto la reducción temporal como la redistribución por extrema sequía. ¿Bien? Entonces, cuando haya que redistribuir aguas superficiales por la extracción que efectúan algunos y se afecte los derechos de terceros cuando no existe punto de vigilancia, cuando hay seccionamientos, la DGA podrá intervenir y establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento a prorrata de ellos, cuestión que antes no existía. ¿Ya? Y cuando la fuente esté seccionada y una sección se encuentre perjudicada por las otras, también se podrá ordenar la redistribución de agua entre las distintas secciones. ¿Bien? Bien. En fuentes subterráneas, porque las otras eran superficiales, cuando la explotación que algún usuario ocasione perjuicio a otros titulares, la DGA de oficio podrá intervenir en la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento a prorrata de todos, pero siempre haciendo priorizar el consumo humano y el saneamiento. ¿Ya? Y en caso de severa sequía, que esta fue una norma que fue totalmente modificada, pasa a ser un principio general de que hoy día la administración tiene que velar por resguardar, ¿cierto?, el consumo humano y el saneamiento. No solamente hacerse cargo de los nefastos efectos de la sequía, sino que priorizar el uso para el consumo humano. Y en este sentido se amplía la declaratoria de escasez a un año y se puede prorrogar sucesivamente. Bien, la regla general, cierto, es que cuando una zona se declara de escasez hídrica, como les decía, la DGA junto con reducir los daños generales de la sequía tiene que garantizar el consumo humano, el uso doméstico, subsistencia y el saneamiento de las personas. Esto es tanto así que si dentro de los usuarios que tienen que hacer la redistribución quedó comprendido en este acuerdo de redistribución de la Junta o de la redistribución administrativa, cierto, un prestador de servicios sanitarios, se le tendrá que dar, ¿cierto?, la cantidad de agua, la dotación suficiente para que este prestador pueda satisfacer el consumo humano y el saneamiento. ¿Bien? Y lo más importante es que la regla de indemnización se cambie.
Antes, si uno recibía una menor proporción de aguas que la que le correspondía de conformidad a la disponibilidad existente, siempre había una indemnización. Pero hoy por hoy no va a proceder esta indemnización si a partir de la menor proporción de agua que se establezca a consecuencia de la priorización del consumo humano y el saneamiento, se le tenga que dar menos a un usuario que a otro. ¿Bien? Bueno, y estas son las normas principales, así que yo quedo aquí ya para ustedes para las preguntas. ¿Bien? Esas son las normas principales. Porque ahora justamente llegó Rodrigo Castillo, que nos va a acompañar, adelante por favor, nos va a acompañar con una presentación que originalmente, tengo que decirlo, iba con la colega Maya Alves, nuestra colega de la Universidad de Concepción, que ella nos va a estar con nosotros, le mandamos un saludo, que ojalá que esté viendo virtualmente, un saludo caluroso a ella, pero está con su colega, digamos, Rodrigo, que trabaja junto. Y viene justamente a hablar del proceso más jurídico, más amplio, que no solamente el juego, sino que el proceso constitucional que dio vida justamente a lo que estamos hablando, el tema del estallido social, que tanto se acordaba Esteban, cuando estuvimos acá, ¿cierto? Justamente entre el 7 y el 11 de octubre de 2019. La presentación de Rodrigo y Amaya se llama Derecho al agua en el debate constituyente en Chile. Creo que hay una. Ahí está. Está bien, ¿no? Ya. No sé. Ahí está. Okay. Muchas gracias. Bienvenido, Rodrigo. Perfecto, muy buenas tardes. Agradecer obviamente a la organización por la invitación a esta actividad relevante siempre en el contexto de. Por favor, un poquito más alto, que se escucha muy bajito. Así queda grabado bien. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Ahora? Ya. Bien, voy a entrar a la respuesta entonces. Agradecer nuevamente la invitación, obviamente la organización, al profesor Robinson, que nos invitó, a la profesora Miranda, por cierto, que fue recientemente referida y es autora de esta presentación, que iba originalmente también a concurrir el día de hoy. La idea de esta presentación es poder hacer referencia a algunos aspectos relativos particularmente al debate constitucional reciente relativo, cierto, a la regulación de las aguas, al Código Constitucional del Agua y particularmente a algunos aspectos referidos al derecho humano al agua. Hay algunos aspectos que fueron referidos, cierto, en la presentación anterior de la profesora Zenume, que dicen particularmente en relación con la concepción que la Constitución vigente, cierto, hace respecto de las aguas, que es un aspecto relativamente conocido por quienes han estudiado el tema, en torno a la única mención del artículo 19, número 24, en torno a la consagración, cierto, de la propiedad para los titulares respecto de los derechos de aprovechamiento sobre las aguas. Creo que ya no estamos pasando esto, ¿no? Pasámoslo. Se apagó la lucecita. Pero sí, ¿se puede pasar? No le hace. Se basaron como. Ahí. En la cual entonces se consagra única y exclusiva mención específica respecto de las aguas en la regulación constitucional, lo específicamente relacionado con el derecho de propiedad respecto de agua. Ahora, de las 4 décadas y un poco más de vigencia de ese texto, han ocurrido muchas cosas, tanto en el contexto de otros ordenamientos como en lo que dice relación con el derecho internacional y como lo que dice relación con nuestro derecho interno también. En lo que tiene que ver, en primer lugar,
Ahora sí, si podemos pasar a la diapositiva siguiente. Lo que dice relación en primer lugar con el derecho internacional, en la cual efectivamente hay ciertos aspectos que han impactado de manera directa, sobre todo en el último tiempo, las decisiones que se han tomado en materia de agua, sobre todo por parte de los tribunales de justicia, había, por ejemplo, el recurso de protección de derechos constitucionales. Hay un profundo desarrollo en la normativa de las aguas que dice relación con dos vertientes, principalmente una relacionada con la protección desde la perspectiva ambiental de las aguas, en sí, el derecho internacional, instrumentos tanto tratados internacionales como también otros instrumentos orientadores que influyen fuertemente en el proceso de ambientalización del derecho de agua. Y por otra parte, un proceso fuerte de humanización que se ha terminado, ¿cierto?, del derecho al agua con la consagración progresiva que ha tenido el derecho humano al agua, primero, ¿cierto?, o inicialmente en algunos documentos de carácter orientador, también en instrumentos vinculantes de carácter específico, referidos especialmente a ciertos grupos de la población respecto de los cuales se consagra el derecho humano al agua, y ya de manera más reciente, de forma cada vez más unánime por diferentes organismos, tanto el sistema internacional de derechos humanos como el sistema interamericano, el reconocimiento ya con un carácter autónomo y universal del derecho humano al agua, y de ello, digamos, muchísimos ejemplos particulares dentro de los cuales, de carácter reciente, puede destacarse especialmente la cultura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a partir de todo el caso la CONJAC de su Argentina, pero con diversos precedentes, pero ya a partir de ese caso reconociendo el carácter autónomo del derecho humano al agua desprendido de la regulación del propio sistema interamericano. Lo cual es relevante, por cierto, con las consideraciones y las consecuencias que eso tiene en la interpretación y la aplicación de esos instrumentos para nuestro país. Asimismo, si podemos pasar dos más allá, dos más. A nivel comparado, en ese mismo periodo de vigencia, el texto de la Constitución de 1980, se han producido también diversas modificaciones en los textos constitucionales de otros países de la región, particularmente del contexto latinoamericano, dentro del cual, tanto a través de modificaciones de textos constitucionales de manera íntegra en los procesos de constituyentes o de reformas completas a los textos constitucionales, como también en procesos de modificaciones parciales a los textos constitucionales de otros países, se han generado diversas modificaciones respecto de la ley de estatuto constitucional de las aguas, relacionados con diversas materias, relacionados con materias que tienen relación con la titularidad jurídica de las aguas, que tienen relación con los derechos o la relación de los particulares respecto de las aguas, con la atribución de competencias en la materia, con la gestión y planificación que se hace de las mismas, etc. En un intento solo de poder sistematizar alguno de estos contenidos, en el intento solo de sistematizar alguno de estos contenidos, con la profesora Amaya, como coautora de esta presentación, identificamos únicamente tres, o no, intentamos, digamos, unificar esa consideración en al menos tres grandes grupos de disposiciones o de contenidos que han sido borrados para estas modificaciones de derecho constitucional comparado a nivel latinoamericano. Una de ellas es la incorporación en las normativas orgánicas de las constituciones de materias relacionadas con el agua, esa relación, por ejemplo, con la titularidad pública de las mismas, con la atribución de competencias a nivel, digamos, de los estados, en que se van adquiriendo competencias en materia de regulación del agua a diversos niveles dentro del estado, lo que depende obviamente del carácter del estado que cada constitución consagra, lo que dice relación con competencias administrativas y también con atribuciones de competencias en materia jurisdiccional respecto de las mismas. En el segundo grupo que se puede identificar también existe la incorporación de las aguas en los textos constitucionales comparados a nivel dogmático, es decir, a nivel de los principios que inspiran o las bases que inspiran esos textos constitucionales y la consagración de derechos fundamentales entre los cuales se incorpora también al catálogo aspectos relacionados con las aguas. En primer lugar, entre esas materias destaca, por cierto, la consagración explícita que muchas de estas constituciones hacen del derecho humano al agua. En segundo lugar, la incorporación de normas relativas a participación y a principios democráticos en la gestión de las aguas o como parte, digamos, de forma autónoma o como parte, cierto, de la consagración de elementos de democracia ambiental dentro de las constituciones. Y, derechamente, con elementos de protección ambiental
respecto de las aguas que se incorporan como principio, ¿cierto?, a los textos constitucionales. Y un tercer grupo que es ya más difícil de clasificar dentro, porque el anterior responde, ¿cierto?, a una clasificación más clásica de los contenidos de los textos constitucionales en parte orgánica y dogmática, pero una tercera vertiente de elementos que pueden identificarse como parte de la relación entre el Estado y la sociedad, o entre el Estado y las comunidades, dentro de los cuales los textos constitucionales latinoamericanos también dentro de las últimas décadas han ido abordando materias que dicen relación con los derechos de los particulares, haciendo referencias en materia de asignación de derechos administrativos y en algunos casos, digamos, excepcionales, como el caso de Chile, a propósito de la regulación del derecho de propiedad, respecto de la gestión en materia de aguas y más concretamente en algunos casos con la consagración de elementos de gestión integrada como parte, ¿cierto?, de las disposiciones constitucionales. Y por último, en lo que dice relación con la relación de los pueblos originarios respecto de la regulación de las aguas y el reconocimiento de su especial relación dentro de los textos constitucionales. Ahora, pasando a esos elementos del derecho internacional o de los elementos del contexto comparado, viendo en la evolución interna que esta discusión ha tenido a nivel nacional, se presenta también un debate ya hace más o menos una década que se expresa de diversas maneras, ¿cierto?, a nivel social, pero también a nivel institucional dentro de los debates del Congreso Nacional, sobre la posibilidad de una reforma al texto de la Constitución en materia de el Estatuto de las Aguas. Dentro de esas reformas, solamente tomando el periodo 2008-2020, es decir, el periodo inmediatamente anterior al inicio de las actuales o las últimas discusiones de reforma constitucional en nuestro país, se han presentado 14 proyectos de reforma, algunos de los cuales fueron refundidos en un único proyecto que fue rechazado a inicio, si no recuerdo si el año 2020-2021, por la Sala del Senado, y proyectos que incorporaban modificaciones a diversas materias, pero que dicen relación principalmente con cuestiones relativas a la consagración del derecho humano al agua de manera explícita en el catálogo de derechos fundamentales, cuestiones que dicen relación con la titularidad de las aguas y concretamente en su mayoría con la consagración constitucional del carácter de bien nacional de las aguas, entre otras similares. Cabe destacar dentro de este conjunto de proyectos presentados en ese periodo, digamos en la última década, también el proyecto de reforma o proyecto de nueva constitución que se presenta a inicios del año 2018, al término del último gobierno de Michelle Bachelet, a efectos de generar una reforma completa del texto constitucional en base al proceso de participación que se había generado a fines de ese gobierno. Y dentro de esas materias, dentro de las cuales se proponen modificaciones al texto constitucional, se encuentra precisamente algunas propuestas de reforma en materia de aguas que es curioso en su contenido porque refiere por una parte a una mantención relativamente similar al texto de la Constitución vigente en lo que dice relación con los derechos particulares, pero con la digamos incorporación de ciertos elementos que dicen relación con el carácter de bien nacional de uso público de las aguas y con la priorización del uso del agua, sobre todo en consideración al acceso, digamos, de las personas en una línea, digamos, del derecho humano al agua. Solamente, digamos, referido en ese proyecto del año 2018 en esas dos materias. Luego de eso, de esos proyectos, también han ocurrido otros elementos destacables, como son la incorporación interna en la jurisprudencia de los tribunales superiores y concretamente, sobre todo en la jurisprudencia de la Corte Suprema, de todos los desarrollos del derecho internacional en materia de derecho humano al agua, en algunos fallos, digamos, recientes, sobre todo a partir del año 2020. En segundo lugar, lo que se mencionaba en la presentación anterior respecto de la incorporación a nivel legislativo en la reforma al Código de Aguas del 2022 de lo relacionado con el derecho humano al agua y las consecuencias que eso trae en la normativa, lo que obviamente estuvo cruzado en estos últimos debates que señalábamos de propuestas y modificaciones constitucionales parciales relativas a el Estatuto del Agua. Y por último, lo que dice relación, digamos, de manera más reciente con las propuestas de reforma constitucional que se han presentado en el último tiempo y en la manera en que estas abordan el Estatuto Constitucional del Agua. Mencionar dentro de esto algunos elementos que estaban contenidos en la propuesta del año 2022 de la Convención Constitucional relativas al agua, dentro de las cuales eran diversos los aspectos que se incorporaban tanto en elementos dogmáticos, orgánicos y en la que denominábamos relación del Estado y la sociedad o el Estado y las comunidades en materia de aguas. La consagración explícita, por ejemplo, del derecho humano al agua en el catálogo de derechos fundamentales y también una disposición expresa que decía relación
con los derechos de los pueblos originarios particularmente y su relación respecto de las aguas, elementos que decía en relación con la atribución de competencias, en la regulación de la propuesta de Estado regional que se hacía en la propuesta de constitución del año 2022, ciertos elementos que también tenían que ver con la consideración de las aguas tanto como bien público como bien común y la sujeción de las mismas al estatuto de los bienes comunes que se desarrollaba en la propuesta constitucional y modificaciones que eso obviamente debían llevar o que impactaban en la regulación de los derechos de los particulares o la relación de los particulares respecto de las aguas, cambiando, ¿cierto?, la naturaleza jurídica del derecho de propiedad a una, digamos, autorización de uso con características más bien de autorización administrativa, y que por cierto también contemplaba modificaciones dentro de las disposiciones transitorias de la propuesta para lo que ocurría respecto de los derechos que estaban constituidos con anterioridad, que quizás fue una de las partes en este aspecto más polémicas y debatidas respecto de la propuesta constitucional del 2022 en torno a qué ocurría con los derechos que estaban previamente constituidos. Si podemos pasar un poco más adelante, más allá de eso, digamos, y de los contenidos que estaban con bastante detalle en esa propuesta del año 2022, lo cierto es que luego del rechazo de la propuesta constitucional, el plebiscito del 4 de septiembre del año recién pasado, se genera este nuevo proceso dentro del cual, digamos, estamos en estos días asistiendo a algunos de sus hitos principales y dentro del cual, si bien en un inicio se discuten otros temas, pero hay ciertos elementos de ese nuevo proceso, del proceso 2023, por denominarlo de alguna manera, que impactan de una u otra forma en los márgenes del debate o en los contenidos mínimos del debate respecto del Estatuto de las Aguas. Y dentro de eso es destacable particularmente lo que implica las bases institucionales que se denominan respecto del proceso, que están, y eso es importante aclararlo a propósito de algunas declaraciones que se han dado en estos últimos días, que están normativamente consagrados, digamos, en la reforma constitucional que habilita este nuevo proceso, ¿no? En el artículo 154 de la Constitución vigente, digamos, dentro de las normas de reforma, que contemplan estas bases de contenidos y entre los cuales hay elementos que dicen relación, entre otras materias, con la protección del medio ambiente, ¿cierto?, que dice en relación con la protección de ciertos derechos fundamentales, entre los cuales se menciona la propiedad en sus diversas especies, y dentro de ellos, si bien no de manera directa, se pueden ir desprendiendo ciertas orientaciones generales de lo que pudiera ser el debate en esta nueva etapa o en este nuevo proceso respecto del Estatuto de las Aguas. Como último elemento de contenido a referir acá, puede mencionarse que la propuesta, o la primera no es la propuesta definitiva, todavía está en discusión, pero la primera propuesta en general, que ahora está, digamos, en un proceso de discusión particular de la comisión de expertos, que es la primera, digamos, etapa de discusión del proceso, contempla algunas disposiciones específicamente referidas a la situación de las aguas dentro del texto constitucional. Ahora, si uno va, no sé cuántas, creo que esta es justamente, si uno va a esas contenidos, digamos, en materia de aguas y se fija, justamente los dos elementos que se reducen en número o en áreas abordadas, si uno lo compara, por ejemplo, con la propuesta del año 2022, se remite justamente a dos áreas en particular, que uno es en materia de propiedad, respecto de la situación, cierto, de los derechos de los particulares sobre las aguas, luego de hacer una alusión al carácter de bien nacional de uso público de las mismas. Y el otro elemento, cierto, es también dentro del catálogo de derechos fundamentales, la consagración explícita a nivel constitucional del derecho humano al agua y al saneamiento. En términos de contenidos, digamos, mantiene algún elemento que está presente en la Constitución actual, incorpora otros, y si hubiera que hacer, digamos, una comparación o contraste respecto de cuáles son los aspectos abordados, pudiera asemejarse quizás mucho más a lo que fue los contenidos de la propuesta, por ejemplo, de inicios del 2018, ya del proyecto de fines del gobierno de Bachelet, mucho más que a los diversos aspectos, digamos, involucrados en la propuesta del año 2022, por ejemplo, haciendo, digamos, un análisis de esos contenidos. Ahora, la pregunta evidentemente queda abierta respecto del futuro que eso presenta en torno a la nueva etapa del proceso que se abre ahora respecto del Consejo Constitucional a partir, cierto, de la elección del domingo pasado y en base a cómo esos contenidos se van a poder manifestar y discutir en esa nueva etapa. Creo que eso es todo. Siendo abogado, no, como que no cuadra. No sé cómo se nos podría explicar cómo las personas que de hecho tienen que gestionar un servicio, o sea, gestionar producir su agua, de hecho, por ley, ahora tienen que gestionar su saneamiento y su alcantarillado. ¿Cómo eso se enlaza con el tema del derecho humano al agua, que consagra ahora el nuevo código? Sí, es que la
consagración del derecho humano al agua, si bien claro, o sea, es un tema respecto de la consagración que dice relación con el problema de los sujetos obligados, ¿cierto? Y que es una cuestión, creo yo, por lo menos a nivel internacional un poco más desarrollada, a nivel interno todavía no muy resuelta, en términos de quién responde frente a los incumplimientos y quién responde frente al cumplimiento de los estándares. Y ahí, dentro de todo, ha habido una... La tendencia, digamos, en torno a la consagración del derecho humano al agua es la responsabilidad última, ¿cierto?, del Estado como garante del ejercicio del derecho y de las diversas instituciones dentro de los marcos de atribuciones que ellas deben tener. No pensemos en el Estado solamente como el Estado a nivel central, sino que sus diversas instituciones a nivel local o que corresponda, sin perjuicio de la atribución, como señalas, de los particulares respecto de ciertas responsabilidades en el cumplimiento de estándares específicos del ejercicio del derecho humano al agua. Ahí parte de las grandes preguntas que se han hecho y dentro de los grandes problemas que han tenido que resolverse, sobre todo a nivel jurisprudencial en Chile o en el caso de algunos otros países en América Latina, ha sido lo que ocurre con la situación de los servicios sanitarios en manos de particulares y cómo y hasta qué punto ellos responden del cumplimiento de los estándares del derecho humano al agua, por ejemplo. Y hasta ahora, gran parte de la discusión de la obligación de los particulares del cumplimiento de esos estándares del derecho humano al agua se ha dado en esos supuestos. Ahora, efectivamente, el caso, por ejemplo, que mencionas, incorpora otro elemento que ya no es un particular, digamos, que cumple como actividad económica el que tiene un contrato o una concesión respecto de esos servicios, sino que como las propias personas que están en el ejercicio de ese derecho, son a la vez, digamos, administradores y responsables de ejercicio del cumplimiento del mismo. Lo que en principio diría yo no es contradictorio con el ejercicio del derecho porque el mismo no establece una forma única de ejercitarse, y en eso sí yo diría relativo consenso a nivel internacional y a nivel de las orientaciones que los organismos internacionales han dado en materia de derecho humano al agua. O sea, el derecho humano al agua no implica necesariamente y exclusivamente la prestación única y exclusiva del Estado como único agente que puede entregarlo. Discusión que se ha dado, insisto, a propósito especialmente de las concesiones por particular. Pero aquí justamente también, o sea, de en qué medida la gestión comunitaria puede ser una forma, digamos, que permite el pleno ejercicio del derecho, pero eso sin olvidar que como el Estado, o, digamos, el último responsable de la garantía del derecho, debe brindar obviamente los mecanismos y herramientas que permitan a las comunidades también poder hacer frente a los desafíos en cuanto al cumplimiento de estos estándares que implica la administración de los sistemas, en lo que significa en términos de recursos, lo que significa en términos de acceso a la tecnología, lo que significa en términos de un montón de elementos que uno, claro, pudiera de buena a primera pensar que no siempre se van a tener respecto de quienes son atribuidos con esta administración y por lo tanto la responsabilidad última en el ejercicio del derecho y que por tanto las propias comunidades, digamos, como, claro, administradoras, pero a la vez, como bien señalas tú, como titulares del derecho, tienen también la posibilidad de poder reclamar respecto del Estado las condiciones para el ejercicio del mismo, en principio a través de los medios que establece la propia legislación, y si no son suficientes, bueno, a través de otras vías, digamos, como las acciones judiciales u otras que puedan irse utilizando a efectos de lograr la consagración última del derecho, en este caso a través del cumplimiento o de que se le otorguen las condiciones económicas, técnicas y de todo tipo para poder hacer el ejercicio efectivo, incluso a través de los mecanismos autogestionados. Yo le agregaría organizacionales, el tema de los comités de los de APR en este caso, que ahora se van a pasar comités de servicios sanitarios rurales, es un problema. Bueno, lo vamos a dejar aquí, yo creo, para proseguir con la, no sé si hay más dudas, consultas a los colegas panelistas online, ¿no? Ya, vamos a proseguir entonces, no me voy a mover tanto. Con la profesora Bárbara Jerez Enríquez, de acá del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción. Ella nos va a hablar de un tema bastante interesante que también es bastante contingente. Su ponencia se llama Salares, litio y minería de aguas, la hidrodiversidad como aporte al derecho al agua en Chile. Profesora Bárbara, te paso el micrófono. No nos movamos mucho. Yo creo que póngase por acá porque... Con cuidado. Sí. Ya. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, un agrado estar aquí, agradecer a,
al profesor Robinson la invitación para este debate desde un caso distinto en cuanto a lo que tradicionalmente se discute en torno al derecho humano al agua, pero que en el norte del país sí es tema. Entonces, desde ahí un poco compartir estas reflexiones que son compartidas entre varias organizaciones socioambientales y pueblos indígenas que habitan las cuencas de los salares en Chile, y también compartiendo puntos de vista con algunas académicas de la Universidad de Antofagasta, que, con quienes hemos estado realizando varios trabajos en torno a los salares y la minería de litio, ¿ya? Entonces, desde ahí planteamos que la hidrodiversidad es una contribución necesaria para poder ampliar el debate al derecho humano al agua. Seguimos con la próxima, gracias. Pero esto hay que contextualizarlo en cuanto a que, bueno, hoy día, hace muy poquito tiempo, el presidente anunció una estrategia nacional de la minería de litio, ¿no? Que es una propuesta que está llena de paradojas, porque hay muchas ausencias en cuanto al no reconocimiento de la complejidad hídrica y también la falta de participación y otros aspectos más que están en juego acá, ¿ya? Pero esto al contextualizar, porque hoy día es importante, ¿no? Y para entender esto, primero comprender la crisis climática como un marco global, ¿ya? Y que está, cuyas soluciones y respuestas corporativas responden a una perspectiva de economía verde, ¿ya? Centrado en los autos eléctricos como la solución al cambio climático, que también son alternativas llenas de paradojas, ¿no? De desigualdades que reproducen los extractivismos, y también eso termina afectando a distintas comunidades, principalmente pueblos originarios y campesinados, ¿no? Y esto en la práctica significa un aumento de la demanda de la minería, o sea, la crisis climática se pretende solucionar a través del reemplazo de los hidrocarburos por minería. Entonces es como desvestir un santo para vestir otro, ¿no? Es un poco el trasfondo. Y concretamente, la electromovilidad requiere 4 veces más demanda de cobre que los autos tradicionales, ya más de 16 veces más demanda de litio de lo que actualmente se demanda el mercado, ¿no? También la explotación de tierras raras, que, bueno, de hecho la comuna de Penco y de Concepción están amenazadas porque estamos aquí habitando debajo de este lugar una tremenda veta de tierras raras que hoy día es foco de conflictos por un megaproyecto que quiere explotarlas, ¿ya? Y también cobalto y otros minerales más, ¿ya? Y esto es parte de lo que, bueno, la Astrid Ulloa, ¿no? Desde la Universidad de Nacional de Colombia, define como una ecogubernamentalidad climática. O sea, en el fondo aquí hay un paquete de soluciones mercantilizadas al cambio climático, muy alojadas en conocimientos expertos, dominados desde de perspectivas globales mercantilizadas, pero que a nivel local siguen reproduciendo las injusticias hídricas y las injusticias climáticas, ¿ya? Pero hay un debate gigante, pero lo menciono como parte del contexto, ¿no? Y si lo miramos también desde esa perspectiva, esto reproduce prácticas tradicionales de colonialidad, y que hoy día en clave de mercados verdes definimos como una ecocolonialidad, ¿ya? Entonces, aquí, en el caso específico de la minería al litio, y tomando en consideración estos conceptos teóricos, seguimos en la siguiente. Ahí, gracias. La minería del litio que actualmente existe en los salares del norte, que hay un salar, que es el salar de Atacama, el que está en explotación, tiene este territorio con una crisis hídrica que después vamos a mirar con mayor detalle. Ay, ¿cómo seguir la misma lámina, por favor? Gracias. Y eso también lo traducimos como en una agonía socioambiental, porque es un territorio que está ya en las últimas en cuanto a condiciones de regeneración de sus ecosistemas y de sus fuentes hídricas, ¿no? Y eso, por lo tanto, lo traducimos acá en clave de la ecología política del agua como una injusticia hídrica, ¿ya? Y hoy día lo que está en juego acá es ampliar el debate en torno al derecho al agua y un reconocimiento de la hidrodiversidad, que con ese concepto un poco invitamos a pensar, el agua es más de lo que se reconoce en términos jurídicos, ¿ya? Porque hay muchas fuentes de agua que hoy día no se reconocen como tal,
entre esas las aguas que están debajo de los salares, que son las salmueras, ¿ya? Y también hay otras fuentes que son, por ejemplo, en Chiloé, se está reclamando las turberas, que son unas especies de humedales de origen glacial que también son parte de la hidrodiversidad. Y muchas comunidades también están planteando que los bosques, al ser fuentes de agua, también deberían ser reconocidos como parte de esa hidrodiversidad para con protección ecológica. Entonces ahí hay un debate que es importante ampliar y contribuir a que estas miradas reduccionistas desde lo que el Estado reconoce como agua, cuestionarlas y hoy día ponerlas en debate. Ya. Ahora sí, la siguiente. Gracias. Ya. Entonces, aquí primero ubicar territorialmente de qué lugares estamos refiriendo. Los salares andinos son cuencas endorreicas, ¿ya? Son cuencas donde hay una alta tasa de evaporación de las aguas que tienen distintos grados de salinidad y son aguas de origen volcánico, ¿ya? Y en estas cuencas hay aguas que tienen un alto grado de salinidad, hay otras que tienen un bajo grado de salinidad y también hay humedales, hay arroyos, hay vertientes, hay acuíferos. Entonces es un sistema complejo, pero que no llega al mar. Entonces por eso es una cuenca endorreica y es un territorio hídrico del cual depende mucho hoy día la resiliencia climática de las comunidades indígenas y de los ecosistemas que quedan en el norte, ¿ya? Y ahí en la imagen de la izquierda ustedes ven que hay distintos manchones negros que son los salares que hay en el caso de Chile. Y acá, en el caso de Bolivia, Argentina y Chile, hay un sistema ahí de salares interconectados, ¿ya? No me voy a detener mucho aquí, pero en Chile hay más de 60 salares. Y hoy día están todos amenazados por la ampliación de la minería de litio y también por la minería del cobre, que ya está presente en muchos de estos lugares. Así que eso, sigamos. Ya. Esto es lo que yo quiero que nos concentremos para comprender esta hidrodiversidad que hoy día resalta desde este caso, ¿ya? Los salares, si ustedes los miran desde encima, son esas costras salinas blancas, ¿ya? Pero debajo de los salares están todas estas fuentes de agua que son de colores más celestes, más verdecinas, etcétera, y que tienen distintos grados de salinidad, algunas más saladas, otras un poquito más dulces, etcétera. Y todas ellas conforman un equilibrio en el cual habitan muchas especies, muchas de ellas microbianas y que tienen información de la creación de la Tierra de hace miles de años. Entonces ahí hay un patrimonio histórico, biológico y cultural que es único a nivel mundial. Y de eso hay investigaciones acá en Chile, muchos trabajos. La Cristina Dorador se ha dedicado harto a estudiar como este patrimonio microbiano. De manera superficial viven muchas comunidades indígenas de estas cuencas, ¿sí? Pueblos atacameños, aymaras, quechuas, coya, ¿no? Y también aquí hay humedales, hay parques nacionales que habitan, o sea, que son parte de los salares, el Parque Nacional Tres Cruces, en el Salar de Maricunga, que hoy día están a punto de ser explotados por la minería de litio, y en el caso del Salar de Atacama está la Reserva Nacional Los Flamencos, que es el principal destino turístico de Chile junto con las Torres del Paine. Entonces, también en términos económicos, poner esos elementos al debate en cuanto a una coyuntura minera que tiene todo esto en juego, ¿ya? Entonces, aquí se ve cómo está la hidrodiversidad. Gracias. Ahí justo te iba a pedir que le... Entonces, si lo miramos de cerca, hay un pequeño hoyito de lo que representa esta hidrodiversidad de un salar. Entonces, el Estado no conoce mucho estos territorios, se ha estudiado más bien las propiedades mineras de estos lugares, pero no las capacidades hídricas ni la diversidad de su ecosistema. Entonces, primero se toman decisiones y después se empieza a estudiar los territorios con promesa de que sí, va a ser sustentable y de que esto va a contar con participación. Pero no hay evidencias concretas de que eso vaya a ser así, y la experiencia anterior que tienen estos territorios tampoco ha demostrado ir en esa línea, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden ver cómo está creciendo la hidrodiversidad. Aquí hay uno de los humedales andinos que están en estas cuencas de los salares. Aquí las especies de flamenco, hay distintas especies de flamencos andinos, chilenos, que también son únicos a nivel global y que los tenemos Bolivia, Argentina, Chile,
y que también están amenazados, ¿no? Y para las economías locales e indígenas que están en torno a ellos. Ahora la siguiente, ¿ya? Y aquí un poco algunas imágenes de las comunidades, de las 18 comunidades atacameñas que habitan los salares. Aquí abajito tenemos a la comunidad de Peine, que es una comunidad que vive justo ahí en la orilla del salar de Pacama, y se puede ver al fondo el salar. Entonces estos lugares no son vacíos como se intenta plantear al país, de que son trozos de sal donde no hay nada y que están disponibles para la explotación de litio. Aquí hay que poner todos estos elementos al debate porque vemos esta hidrodiversidad, ¿no? Y una hidrodiversidad que además es parte de la vida de las comunidades que la habitan, porque comprenden que de ella depende la subsistencia en lugares tan vulnerables climáticamente como el desierto de Atacama, ¿no? La siguiente. Entonces aquí, ya, un poco mirando la minería de litio, y también es un tema que hay que profundizar. La minería del litio, el litio es un metal, ¿ya? Pero es un metal que acá en Chile está en sales, ¿ya? Y en las sales de los salares, ¿ya? También hay litio en otras fuentes, en óxido, en yacimientos así tradicionales como, no sé, Chuquicamata, etc. Pero acá la minería del litio está en sales que son de fuentes acuosas. Porque como ya vimos, los salares son cuencas hídricas. Entonces, es una minería de aguas. Y eso no está reconocido como tal en la legislación chilena, pero desde un punto de vista ecosistémico, es una minería totalmente diferente de la minería de yacimientos que están en tierra firme y que tienen características ecológicas y geológicas muy diferentes. Entonces ahí también hay un riesgo territorial que al tener esas ausencias jurídicas, estos territorios sufren doblemente el impacto de este tipo de minería al ser tratado en base a un imaginario minero que no es el de minería de aguas. Y bueno, el litio se extrae, aquí ustedes pueden ver las imágenes, se las voy a explicar un poco. Se coloca, se extrae el litio desde las aguas salinas, las salmueras, que están debajo de las costras de los salares, ¿ya? Y uno se bombea todo el día, y esa agua empieza a ser evaporada por el sol, porque tenemos las mayores radiaciones de los salares acá en el lago chileno, entonces el salar de Atacama es como muy seductor para los capitales mineros porque tiene propiedades muy favorables para poder extraer, ¿no? Y cada una de esas piscinas que está ahí al medio tiene entre 200 y 500 metros, ¿ya? Y si miramos la primera imagen, son todas las piscinas que hay en el Salar de Atacama, es una imagen satelital. Entonces, esto es un territorio gigantesco, ¿ya? Y ahí vemos al lado izquierdo algunas imágenes de todas las faenas mineras que hay en torno al litio, siendo que son lugares con mucha fragilidad, ¿ya? Y que debajo tiene distintos grados de distintas capas de aguas, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué más? La salmuera, que es esta agua con un 35% de sal, según lo reconoció por omisión Sokimich en un informe técnico, ellos plantean de que un 35% de la salmuera es, y como se llama, son sales, por lo tanto 65% es agua, ¿eh? O sea, ahí tenemos una legislación pendiente que no está. ¿Ya? Entonces se explota esto como que fuera un yacimiento común y silvestre, ¿ya? Y no se reconoce la salmuera como fuente hídrica, o por lo menos un reconocimiento mixto, ¿ya? De que son propiedad minera, como hoy día lo dice el Código de Aguas, pero también son fuentes hídricas. Entonces ahí hay una... Ponce Lerú. Aló, ahí sí. Ya. Ya, gracias, Robinson. Bueno, entonces como vemos todo este escenario, ¿no? de muchos vacíos jurídicos y de universidad pendiente, solamente en el caso de
de los salares. Esto lo podemos ver en distintas situaciones en el país, ¿no? Y puse acá esta lámina a propósito, porque es una nota del New York Times que salió el 16 de abril, donde se anuncia que China está comenzando a vender baterías de motos eléctricos de sales, de sal de mesa, que es muchísimo más barato que la minería del litio. Entonces, se está apostando explotar 60 cuencas hidrográficas del país, como los salares, por una coyuntura que va a durar menos que nada. Entonces, creo que también hay que ser, tiene que haber una mayor honestidad con las expectativas que se está planteando el país. Yo pensé que esto sí iba a demorar aquí al 2035, pero el avance científico y tecnológico del mercado no suele ser más rápido que las expectativas, y ya vemos que esto no sucedió. Entonces, es posible que este boom minero del litio sea de 3-4 años máximo. Entonces, ¿vale la pena sacrificar estos territorios por una coyuntura tan pequeña? Hay una pregunta ahí. ¿Qué país queremos ser? ¿No? ¿Qué país queremos habitar? La siguiente. Entonces, aquí algunos, algunas reflexiones en cuanto a injusticias hídricas. En el Salar de Atacama, ¿no?, hay 4 mineras donde son, 2 de litio y 4 de cobre. Entonces, esto también requiere una reflexión de cuencas, ¿no? ¿Qué pasa en los territorios más allá de un tipo de minería, ¿no? Y desde ahí empezar a construir un análisis de manera más compleja, ¿ya? Son cuencas hídricamente agotadas, y es el principal reclamo de los pueblos indígenas allá. De hecho, el Consejo de Pueblos Atacameño acaba de levantar una declaración donde exigen que el Estado lo consulte y que realmente haya una remodelación ambiental a la crisis hídrica que hay en ese territorio antes de cualquier anuncio en cuanto a políticas mineras, ¿ya? Las empresas se les reconoce como minas solamente en el proceso de extracción de la luz que hay en algunos sectores del Salar de Atacama, pero en la salmuera, ¿ya? Y que es 10 veces más cantidad de dinero que el agua dulce, que sí se reconoce como parte de su faena, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, hay un informe de la Corfo en el año 2018, un modelo hidrogeológico que ellos mandaron a realizar, donde se establece de que el Salar de Atacama hoy día tiene una capacidad de recarga de 10.000 litros por segundo menos, ¿no?, que la capacidad de, o sea, que la extracción concreta que día hay. Y concretamente eso lo podemos dejar con el siguiente dato. El informe de del Comité de Minería Metálica, que había en esa época, señala que la recarga del Salar de Atacama es de 8.880 litros por segundo, ¿no?, y la capacidad de descarga es una capacidad de 6.880. Entonces aquí tenemos 1.000 litros que están en deuda, ¿no?, y que el territorio no es capaz de recuperar, ¿ya? Entonces es un tema que hay que poner también al debate, ¿ya? Adelante. Ya, vamos a terminar, ya. Entonces, ¿cómo terminamos? Desafíos, ¿no? Hay distintos sistemas hídricos que influyen los salarios. Hablamos de algunas acuíferos, humedales, salmueras. Y eso representa la hidrodiversidad de los salares andinos. Falta un reconocimiento de la minería de árboles en el código minero, ¿ya? Entonces, reconocer el carácter mixto de las salmueras, por lo menos, ¿no? Y también el código minero. ¿Cómo resolvemos reconocer a la salmuera como parte de las aguas del país y también de otras fuentes que las comunidades están planteando, que hay que reconocerlas y que no están? Nosotros planteamos las fiscalizaciones económicas para la protección hídrica contemplando estas fuentes de agua pendientes, ¿no? Entonces, aquí creo que un aspecto es la universidad de salarios como una contribución al derecho al agua en Chile, ¿no? Y como eso también permite generar una resiliencia al cambio climático de estos territorios, ¿no? Así que con eso dejo esta presentación y gracias por el espacio. Muchas gracias, profesor. Antes de entonces el PPT, quería comentar algo así sin lámina. Agradecerle a Robinson, ¿no?, por la invitación. Agradecer a ustedes también que están acá de forma valiente a las 7 de la tarde, también, al aguante, y quienes nos acompañan también en la transmisión. Tiene que ver con, yo creo, con la importancia de
de lo que a propósito de lo que estamos viviendo, ¿no? La importancia de que estar juntos, juntas, ¿ya? No fragmentarnos, ¿ya? Porque estamos y vamos a seguir viviendo un momento político muy difícil, ¿ya? Que vemos que se está agudizando y en eso es importante no quedar solos, no soltarnos del resto. Y sobre todo en el mundo socioambiental, territorial, hay una tendencia muy fuerte a la fragmentación que creo que es necesario que ya empecemos a resolverla, ¿no? Entonces, por eso es importante también esta instancia de Redosco, porque es justamente una instancia en la que nos juntamos, que no nos juntamos tanto. Y veo nuestro auditorio y veo también en la transmisión a gente que yo respeto mucho y que quiero incluso, ¿no? Esto también tiene que ver con querernos, ¿no? Así que quería comentar y agradecerte eso también, Robinson. Y bueno, como dice el título, yo vengo a hablar del tema del agronegocio, ¿no? Pero no puedo no evitar hablar del resultado a propósito de lo que decía de este domingo, ¿ya? Y ahí, bueno, aprovecho para pasar el dato que va a ser parte también de lo que vamos a conversar esta semana, ¿ya? En el conversatorio que vamos a hacer el día jueves a las 6:00 p.m. en el Colegio de Profesores, que vamos a estar también el lanzamiento del libro El Río Recuperando Su Cauce, pero realmente una excusa para conversar, y ahí Fanny, de activista territorial del Maule, y la Pancha Fernández del Movimiento por el Agua y los Territorios, van a estar provocando esa conversación. Pero quiero tirar solamente una cosa a propósito de pensar el momento en el que estamos, ¿ya? Históricamente, hemos vivido décadas en que movimientos, activistas, comunidades han luchado, han reivindicado el agua y el territorio, y la lucha, en el centro de la reivindicación ha estado el cambio en la legislación de agua y el cambio en constitucional, ¿ya? Entonces la pregunta que yo me hago, y no la voy a responder, sino que la tiro, es, bueno, a propósito de lo que nos han presentado también ahí desde un punto jurídico y todo, ¿qué pasa cuando esa aspiración de romper los candados institucionales se vuelve inviable? Casi inviable. Porque eso es lo que estamos, lo que se vislumbra, ¿no? Con el resultado, digamos, de la constituyente y lo que va a ser esta segunda fase, es casi inviable de que en el fondo nuestras aspiraciones, ¿no es cierto?, de un cambio, de una nueva constitución y una legislación que realmente reconozca el derecho humano al agua, a la naturaleza, a los territorios, esté presente realmente ahí. ¿Cómo se interpone eso políticamente a construir desde otros lugares y pensar también nuestra estrategia y las reivindicaciones históricas que se han hecho como movimiento por el agua y el territorio? ¿Ya? Creo que eso es importante también que lo pensemos. Pero bueno, agronegocio. Ahora sí, la presentación, gracias. 10 minutos para hablar del agronegocio. Me puse acá, iniciar. Como son 10 minutos, la verdad es un tráiler, ¿no? No una película, nada, es un tráiler, ¿ya? Así que, y si me dicen cómo resuma este tráiler de forma más resumida, en 30 segundos le diría, ¿por qué quiero hablar del agronegocio? Y cuando hablo del agronegocio, estoy hablando de ese tipo de agricultura que desde el momento, desde todo su proceso, ¿no? Desde la semilla hasta la producción, la comercialización y el consumo, en su foco central está la obtención de lucro y la privatización y la mercantilización como su objetivo central. Eso es el agronegocio, en términos sencillos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resumen del tráiler? El resumen del resumen. El agronegocio está reconfigurándose también, su territorialización, cómo se despliega territorialmente, y en este caso en el Valle Central de Chile, ¿ya? Y esta reconfiguración obedece a los propios impactos que ha generado, ¿ya? Y ahí podemos ver esta lámina que estamos viendo, ya histórica, por ejemplo, de estos cultivos de palto en el Valle de Petorca, ¿ya? Entonces son por los propios impactos que ha generado el agronegocio, pero también tiene que ver, aunque el agronegocio se está adaptando a los tiempos que estamos viviendo de crisis climática, y a un proceso mayor que, bueno, yo discuto que no va a dar para discutir ahora, que tiene que ver con el antropoceno o el capitaloceno, como un proceso de transformación mayor a nivel geológico, ¿no? Entonces, ellos no dicen capitaloceno, por si acaso, ¿no? Decir capital es una cosa, una aberración para ellos, ¿no? Capital, comunismo. Pero bueno, entonces, porque bueno, periodos prolongados de sequía, desertificación, heladas, incremento en la incidencia de plagas, por aumento de las temperaturas, todo eso son cosas que tensionan el proyecto político que tienen este conjunto de actores que son, yo caracterizo como el agronegocio en Chile. Uno de los pilares de esa estrategia de reconfiguración es la fabricación de pactos hidrosociales, ¿ya? Y dentro de esos pactos,
se producen una serie de impactos también y nuevas desigualdades en los territorios en los que se instala. Eso es el resumen del resumen. Sigamos. Entonces, bueno, la imagen tradicional de un poco de los impactos del agronegocio es lo que ocurre en Petorca, ¿no? Pero, ¿qué pasa en otros lugares y en otros territorios a propósito de esta reconfiguración, esta territorialización que está cambiando el agronegocio? Como ustedes pueden ver en ese gráfico que hicimos, bueno, se me olvidó toda esta cosa protocolar, esto forma parte de un proyecto FOND, decir que llevamos un año y medio ahí, pero bueno, es una investigación que estamos haciendo, y pueden ver ahí que si bien hay como unas regiones tradicionales como la metropolitana, la de Valparaíso o O'Higgins, que tienen una fuerte superficie, ¿no es cierto?, de plantaciones frutícolas con destino principal a la agroexportación, las que más crecen son el Maule y Ñuble, ¿ya? Entonces, son justamente ellas las que han vivido un incremento exponencial en los últimos años de plantaciones frutícolas. ¿Puedes seguir, por favor? Ahora, algunas cosas sobre el agronegocio, ¿no? En el fondo, en el caso chileno, este es un agronegocio que se caracteriza por un incentivo a las exportaciones frutícolas no convencionales, principalmente el tema de las frutas, ¿no? Y ahí hubo incentivos en términos de la normativa de la ley de riego, incentivos para la infraestructura hídrica, ¿no es cierto? Pero también incentivos a propósito de los tratados de libre comercio que ha establecido Chile y cómo ahí también entran las exportaciones agrícolas en ese sentido. Tiene un fuerte sustento en la privatización de la propiedad y el agua. Y estas dos últimas, la tercera y la cuarta, me interesan mucho porque a diferencia de otras actividades extractivas, como por ejemplo la minería o los proyectos hidroeléctricos, el agronegocio es más descentralizado, ¿ya? No es como Barrick, ¿ya? No es como Anglo American, son distintos empresarios agrícolas que se instalan en los territorios y van utilizando y desplegándose, ¿no? Y junto con eso, su forma también de instalación, como tiene que ver con la agricultura en los territorios rurales, es bastante reticular, en el sentido de que se mueven como redes, que también se conectan con pequeños agricultores, medianos agricultores, y tratan de encadenarlo en este proceso de exportación. Entonces logra insertarse mucho en las prácticas y en las territorialidades de quienes habitan en esos lugares, ¿ya? Y otro dato importante es que hemos ido caracterizando de que estamos en un segundo ciclo de exportaciones agrícolas, donde lo principal está caracterizado por otros cultivos, ya no es la manzana, la uva de mesa, sino que son los paltos, la cereza, los arándanos y sobre todo el avellano europeo, que es algo que le hemos estado poniendo mucho ojo, que no, lamentablemente no va a dar tiempo para comentar. Por favor. Bueno, esto es un cuadro mayor que también, insisto que esto es un trailer, ¿no? Esto es parte de la investigación, hemos tratado de identificar los procesos que forma parte de este ajedrez de cómo se está territorializando el agronegocio. Como tela de fondo, la crisis climática y esto que le decía el antropoceno y el capitaloceno. Y ahí pueden ver 7 componentes de lo que decimos como una territorialización, de los cuales 7, de estos 7, por lo menos 4 tienen que ver con agua, ¿ya? De los 7 componentes de esta territorialización del agronegocio, 5 tienen que ver con agua. Los voy a nombrar nomás porque no los puedo desarrollar. La profundización del acaparamiento del agua, la desterritorialización del cuerpo territorio de las mujeres rurales, grandes proyectos de infraestructura hídrica, innovaciones tecnológicas en los sistemas de regadío y la reafirmación de la racionalidad del agrobusiness o del agronegocio, ¿no? Como una cosa que se instala también en el campo en Chile. Entonces, frente a eso, porfa, bueno, acá surgen preguntas, ¿no es cierto?, de cómo ha incidido esto en los procesos de la producción del ciclo hidrosocial en el Valle Central. Y cómo esto contribuye también a nuevas, o a la reproducción de desigualdades socioecológicas. Y ahí por eso les digo que el foco lo tenemos más en la región de Maule y Ñuble, que son aquellas regiones que tardíamente se han involucrado en este proceso. ¿Ya? Por fácil. Entonces, y acá, bueno, aprovecho de pasar el dato, que bueno, esto es algo, una parte de una cosa que trabajamos y escribimos ahí junto a Stephanie Barraza, que está por ahí. Que le aprovecho de agradecer también ese trabajo a Stephanie. Tratamos de identificar también, bueno, en qué consiste esta idea de la relación entre el agronegocio y el nuevo pacto hidrosocial, ¿no? Entonces, en particular, vemos que hay un intento de una fabricación discursiva, ¿ya? En la idea de este pacto, ¿ya? ¿Cuál es la importancia? Construir una narrativa que se vuelva hegemónica, ¿no? En el sentido de que yo, lo que estoy planteando como lo que es el interés primordial, es aquello que es el interés de todos y todas, para la región, para el campo, etc., ¿no? Es una pretensión hegemónica.
Por otro lado, el reimpulso a la construcción de mega infraestructuras de agua, que ahí está el tema de los embalses, ¿no? Porque cómo vuelven con tanta fuerza, y en la región de Ñuble, por ejemplo, tenemos tres grandes proyectos de embalse. Y bueno, la concentración y de derechos de agua y beneficios de proyectos de riego en las cuencas, que es algo que ya lo hemos visto en otros lugares. Y algo que, que llama también mucho la atención, que lo estamos desarrollando ahora, tiene que ver con las innovaciones tecnológicas que transforman la relación con el agua y el territorio. Ya, principalmente toda esta discusión de la agricultura 4.0, el uso de drones, sistemas satelitales para el riego, con una idea de ser eficientes y ser sustentables en el uso del agua y cómo adaptarse, digamos, a un nivel muy específico, ¿no es cierto?, de la necesidad que tiene cada cultivo según el lugar y las condiciones climáticas que tiene. ¿Ya? ¿Cómo transforma también eso la relación con la tierra y con el agua también? Entonces, solamente para comentar alguna de estas cosas, porque no da para profundizar, porfa. Hay una avanzada muy fuerte en los medios de comunicación, en la prensa, en esta idea de hacer una reconversión productiva y estas regiones tardías, que son regiones rezagadas supuestamente económicamente. Y acá vemos lo que dice en esta editorial de la discusión que es de Ñuble, ¿no? Como la importancia de que avanzar hasta a cultivos más rentables como los frutales, aumentar los ingresos, robustecer la agroindustria, y eso va a permear a toda la economía regional como una especie de chorreo, ¿no es cierto? Pero además de eso, entonces se viene este discurso de la reconversión productiva. Hay un tema que también es de cierta forma novedoso, que tiene que ver con que cada vez más los actores del agronegocio están apelando al discurso de la seguridad hídrica a propósito de la crisis climática como una importancia esencial como actividad. Incluso yo he estado estudiando también los discursos de estos actores, hablando de la importancia geopolítica, de que es que este sector agroexportador tenga agua para sus actividades, ¿ya? Cuando nosotros somos una actividad esencial y tenemos una importancia geopolítica, ¿no? A propósito incluso lo de la pandemia, los impactos también en el desorden de las cadenas globales de valor y la exportación de alimentos, entonces hay un cierto como discurso de seguridad nacional vinculado a la agroexportación, ¿ya? Y eso se está reafirmando y justifica también por eso lo que nosotros estamos haciendo y nuestras propuestas son fundamentales, ¿ya? Bueno, acá está lo que yo les decía, en Chile es algo inicial, se bordea estas agriculturas de precisión que se llama, estamos entre el 7 y el 10% de toda la producción, pero eso es bastante importante pensando en América Latina, donde todavía el porcentaje es menor, entonces Chile está avanzando con fuerza en esta relación y esta digitalización de la agricultura, este uso de drones, ¿no es cierto?, que transforma radicalmente la relación con la tierra y la producción agrícola, ¿no? Entonces, eso también es un tema que nos importa. Entonces, bueno, solamente para mencionar algunos resultados en ese sentido, porfa. Bueno, esto tiene que ver con lo que decíamos de la concentración de los beneficios de las obras de riego. Vemos un aumento, por ejemplo, en la región de Ñuble, un aumento exponencial en la inversión de las bonificaciones para obras de riego, pero eso no se condice con los beneficiarios, la cantidad de beneficiarios que son, forman parte de estos subsidios de la ley de riego. ¿Ya? Por otro lado, porfa, si vemos en el caso de los derechos de agua, y esto por ejemplo en el caso del río Diguillín en el Ñuble, vemos también de que han empezado, sobre todo desde el año 2000, 2010, empieza con más fuerza la solicitud de derechos de agua, y eso también afectaba procesos de concentración, donde llegan actores nuevos, pero también hay actores antiguos también, como el caso acá de Rosauro Martínez, y familias tradicionales también de terratenientes que hay en la zona. Por favor. Entonces, bueno, como terminando, porque ya son 10 minutos tengo acá, marcado, siendo aplicado. Bueno, vemos que hay diferencias en la capacidad de apropiación en las fuentes de agua, que algo es preocupante, sobre todo lo que, bueno, lo decía Ricardo Barra, en la importancia de la disputa de las aguas subterráneas, ¿no? Cada vez más vemos esa disputa, y esa disputa es cuando empezamos a hablar de aguas subterráneas, ahí se profundiza mayormente la desigualdad en la disputa, porque ahí gana el que tiene mayor capacidad de construir pozos profundos. ¿Ya? Entonces esa técnica y los recursos que implica ya empieza a sacar y a excluir a un montón de gente que está ubicada en esa cuenca, ¿no? Y ahí me están avanzando, me adelantaron, está bien, me tengo que ir, despedida. Bueno, también hemos visto los impactos, las vulnerabilidades también son diferenciadas en procesos como la megasequía,
ya no puede profundizar sobre eso, pero en lo que hemos visto el evento de la mega sequía, todos dicen, no, pero es que el cambio climático, los impactos de la mega sequía también han sido diferenciados en estas regiones que estamos viendo, y un tema importante es que con el avance del agronegocio se reafirma una jerarquía en torno a los conocimientos y los saberes sobre el agua y sobre la tierra, ¿ya? Sobre todo ahora que está entrando este tema de la digitalización y las nuevas tecnologías, saberes campesinos, la territorialidad campesina, se profundiza esa inferiorización también que se hacen de los conocimientos tradicionales y ancestrales vinculados al agua y a la tierra. ¿Ya? Tampoco lo puedo profundizar, pero lo dejo ahí. Y finalmente, como esto era sobre el tema del derecho humano al agua, ¿cómo interpela esto al derecho humano al agua? Bueno, yo todo lo que les he dicho me parece que nos hace pensar la importancia de reflexionar el derecho humano al agua más allá del consumo humano y sus principios básicos. Más allá del reconocimiento del derecho humano al agua, este pacto hidrosocial que les planteo, que trata de conseguir el agronegocio, busca posicionarse y posicionarse políticamente. O sea, más allá de que esté declarado en términos normativos el derecho humano al agua y las prioridades, al colocarse como una importancia estratégica, geopolítica, de seguridad nacional, trata de posicionarse como un actor fundamental que tiene que tener agua, ¿ya? Bueno, fragiliza las otras formas de vida que dependen del agua, humana e inhumana, y eso es la discusión también con más allá también de las visiones antropocéntricas del derecho. Y yo creo que esto también, colocar el tema del agronegocio en el centro nos hace cuestionarnos también respecto al nexo que hay entre agua y alimentación, ¿ya? Y también la importancia de discutir los futuros alimentarios en Chile, ¿ya? Especialmente entendiendo que la agricultura y gran parte de esa agricultura es la agroexportación, consume aproximadamente 73% del agua consumtiva del país, entonces, y está basada en estos principios, ¿ya? Y está el modelo dominante de agricultura. Entonces, profundizar el debate sobre justamente cuáles son estos otros futuros agroalimentarios que queremos construir, viendo todos los impactos territoriales que tienen actividades como las del agronegocio. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Panes, por este teórico empírico. Agradeciendo la exposición, vamos a hacer la siguiente presentación. Lo primero es darle las gracias a Robinson por esta invitación. La verdad es que también es muy grato estar con gente que uno conoce, aunque sea de manera virtual, pero por ejemplo está José Esteban, que no lo veo hace mucho tiempo, a Paola, que la vi hoy día en la mañana también por modalidad virtual. Pero también está Bárbara, que no veo también hace mucho tiempo, Alexander, y a Martín, que nos hemos topado por ahí en algunos congresos más de una vez, y es un agrado poder verles, es un agrado poder compartir con ustedes. Voy a intentar presentar en estos 10 minutos el resumen de la película, como dijo Alexander. Vamos a presentarlo lo más completo que se pueda, pero muy rápidamente. Este es el Valle de San José de la Mariquina, que es el lugar que yo estoy trabajando desde el año 2019, es una investigación fuertemente afectada por la pandemia, así que hemos retomado con el equipo en los últimos meses, y por tanto voy a mostrar algo que es relativamente nuevo, y que es una investigación que todavía está en proceso. Pero aquí ustedes pueden ver el río Cruces, en la parte de atrás. En la parte de adelante aparece el río San José, que lo vamos a ver con más detalle después, y aquí entonces el río Bellavista, que viene de la cordillera de la costa, y atrás está la ciudad de Valdivia. Esto entonces es el comienzo de lo que se conoce como el humedal del río Cruces, o el santuario de la naturaleza Carlos Advanter, que es uno de los símbolos más importantes de la región de los ríos en el sur de Chile. Este es el sector también donde ha existido la expansión forestal. Todos conocen las diferentes investigaciones, pero básicamente desde 1979, un poco antes incluso, viene dándose la transformación en el Valle Central del país y en las estribaciones de la Cordillera de la Costa. Este es el paisaje que uno puede ver en la zona donde yo estoy haciendo terreno. Los faldeos de la Cordillera de la Costa están densamente plantados, principalmente con eucalipto, y este es el paisaje que uno ve cuando está abajo en las cercanías del humedal del río Cruces. Esto ocurre en gran medida por la especialización del Valle de la Mariquina en producción forestal, principalmente de eucalipto, y en muy menor medida de pino,
y la construcción de la central Celco Arauco de San José de la Mariquina, que se ve abiertamente desde todas las partes del valle y es entonces instalada en el curso medio del río Cruces, es la fuente de poder más importante de la región. Hay una asimetría gigantesca de poder entre estas instituciones, de esta empresa y cualquier otra fuente laboral que exista en la región de los ríos. Esta institución financia parte de la universidad, está presente en absolutamente toda actividad política, cultural, deportiva. O sea, realmente la asimetría de poder que existe en el valle es gigantesca. Y en el año 2004 ocurre lo que se conoce como la crisis del río Cruces, donde básicamente lo que ocurre es que la empresa libera riles contaminantes al río durante un tiempo, al inicio de las faenas, y esto genera la destrucción de toda la cadena alimenticia que vive en el río Cruces y la afectación a los cisnes de cuello negro, que se transformaron tal vez en el personaje más emblemático de esta historia, y los cisnes básicamente empiezan a caer muertos en los patios de las casas y en las plazas. Y eso genera entonces que la ciudadanía, que la comunidad, empiece a demandar justicia y se crea una movilización que es una de las primeras movilizaciones regionales que yo creo, y así lo he planteado en algunos artículos, forma parte de los antecedentes que van a llevar al estallido social. Dentro de esta movilización, que es una movilización que logra llegar a Santiago, que cuestiona el proceso extractivista desde el sur, desde la celulosa, desde el daño del medio ambiente, es también el escenario donde se acordarán mis colegas chilenos, Ricardo Lagos increpa a los ambientalistas y les dice, no me van a enseñar ustedes a mí lo que es justicia. Y posteriormente Carabineros llega y se lleva a todos los dirigentes ambientalistas. Entonces, esto es un punto de quiebre importante dentro de la movilización social de carácter ambiental en el sur de Chile. Y a partir de esto se genera toda una narrativa sobre el humedal del río Cruces como el lugar de la naturaleza. Para los que estén más familiarizados con la obra de William Cronon o de Newman, este es The Wilderness, ¿ya? La naturaleza salvaje, y por tanto se generan una serie de iniciativas públicas y privadas para la protección de este santuario, y el cisne es transformado, el cisne de cuello negro es transformado en su principal habitante. El problema es que toda la historia social y humana del río Cruces empieza a quedar olvidada, y empieza a ser tomado este espacio como la forma en la cual se nos presenta la naturaleza. Y yo empecé a participar en algunas actividades, principalmente del Centro de Humedales del Río Cruces, y me percaté que había una boya que mide la calidad del agua, y esa boya se llamaba Castillo del Cruces. Entonces pregunté, ¿hay un castillo en el humedal? Y me dijeron, sí, hay un castillo. ¿Y qué función cumple el castillo? Y me dijeron, no tenemos idea. Entonces yo fui y presenté un proyecto para poder entender esa larga historia humana y su relación con el agua, justamente en un humedal, que me parece que teóricamente es importante porque los humedales descentran la posición del observador precisamente al ser esta mezcla entre tierra, entre agua. No son un humedal, sino que son una serie de humedales. Hay diferentes ríos, hay diferentes vertientes, hay vegas. Entonces es todo un sistema hídrico muy complejo donde, y esa es mi hipótesis, donde la población humana de diferentes culturas han estado siempre en contacto con estas entidades y las hemos ido olvidando. Y eso es lo que les voy a presentar rápidamente hoy día. Les quiero mostrar algo que a mí siempre me genera un pánico gigantesco, la diferencia entre el santuario de la naturaleza del río Cruces y las plantaciones forestales es solamente un camino. Eso es lo que diferencia al extractivismo forestal de la protección de la naturaleza. Y como ustedes podrán ver, efectivamente, todo lo que pasa en los paños del extractivismo forestal terminan por afectar todas las aguas y todas las especies que viven al lado del río. Entonces, la afectación no solamente tiene que ver con contaminación de una industria, líquidos contaminantes de la industria, sino que tiene que ver con toda la colonización del paisaje y también con todo el efecto que la colonización tiene sobre la memoria de los habitantes de este espacio que han vivido aquí históricamente.
Y les quiero mostrar esto, que es la primera imagen del Fuerte San Luis del Alba que encontré, que es aérea. Y precisamente este fuerte, construido en el 1649, fue el centro de poder del Valle de la Mariquina durante la colonización española, que para los colegas que no son chilenos, es una colonización que empieza en 1550. Se ve interrumpida por el alzamiento mapuche de 1598, y luego vuelve entonces a partir de 1645 a colonizar la tierra. Entonces yo empecé a preguntarme quiénes eran estas personas y cuáles son las culturas que interactuaron con el agua a lo largo de la historia, y si era posible o no identificar esas formas de vivir en el río que hoy día está fuertemente influenciado solamente como selco y como un santuario de naturaleza. Efectivamente, entonces, en la incapacidad de poder realizar entrevistas por la pandemia, empezamos a volar drones con el equipo, hubo que aprender, hubo que comprar, y entonces lo que yo les quiero mostrar son estos lugares tierra-agua, estas formas de habitar actuales, pero también las formas de habitar históricas, y les quiero mostrar entonces cómo este fuerte, que está en esta zona de acá, está inserto dentro de una relación tierra-agua a la cual no se le ha prestado tanto interés. Y como ustedes pueden ver, el fuerte se emplaza entre el río Cruces, el río San José y el río Bellavista. De acuerdo a lo que sabemos de la etnohistoria, de la antropología y de la arqueología, el fuerte debe haber estado ocupando un espacio de interacción tierra y agua de los mapuches precolombinos. Y esto es muy importante, porque lo que nos muestra es cómo la sociedad mapuche se estructuraba en relación a los ríos y cómo el proceso de desposesión que ha ocurrido, por ejemplo, desde la llegada de la República, los ha ido desplazando continuamente de todos los cuerpos de agua, entre ellos los ríos. Y a lo largo de mi investigación yo he podido ver cómo las confluencias de ríos, y es que lo voy a mostrar ahora, cómo las confluencias de los ríos empiezan a aparecer desde la tierra, precisamente estructuras que no corresponderían a la forma actual, occidental y capitalista, de producir el espacio. Entonces, ahí me interesa precisamente hacer visibles esa forma de relacionarse con la tierra y con el agua. Y al mismo tiempo, si consideramos este espacio como un espacio ocupado por los españoles, pero un espacio de carácter precolombino, también podemos ver atrás el emplazamiento de los volcanes. Entonces, no es solamente un espacio que está orientado hacia el humedal, hacia Las Vegas, sino que es un espacio que se lee completamente, incluso con los volcanes en la cordillera de los Andes. Lo que hemos podido hacer con los drones es mostrar que estos sitios estaban densamente poblados. Que es un error pensar en la presencia de los españoles en estos lugares agua solamente relacionados con fuertes, sino que aquí probablemente lo que ha habido es vida, lo que ha habido es villa, lo que ha habido es colonización, ha habido también interculturalidad, y probablemente eso lleva cientos de años, e imaginarnos estos sitios constantemente como vacíos, listos para ser conservados o explotados, nos lleva entonces a olvidar estas relaciones históricas que han existido en el territorio. A lo largo, esto es un trabajo que nace, es un enfoque bien fenomenológico, mucho de caminar, mucho de observar. Se ha podido encontrar, por ejemplo, otras estructuras. En este caso, esto puede ser un fuerte español, mide 60 por 65, y como ustedes pueden ver, está emplazado directamente en la zona del humedal del río Cruce, y hoy día no se puede acceder a él. Está absolutamente incorporado. Esto es el Tambillo, donde efectivamente nos muestran estructuras, probablemente hispanas, que formaron parte de la colonización. Esto fue lo último que hicimos con unos colegas la semana pasada, y efectivamente nos muestra lo que puede ser una ruina, y nos muestra el emplazamiento de cuadrados. Aquí probablemente hubo una villa durante la colonización. Y estas tierras hoy día han sido procesadas como tierras ganaderas, y probablemente, como ustedes pueden ver acá, están fuertemente afectadas por la expansión forestal. Entonces, la expansión forestal está negando el derecho que tenemos todos como ciudadanos a conocer la historia del territorio donde nosotros vivimos. Y aquí les quiero mostrar algo que me parece muy importante. Esta es la confluencia efectivamente de dos cuerpos de agua, y podemos ver en este sector, en color azul, un montículo ceremonial mapuche, probablemente de la época de la colonización, y lo que se ve en la parte de atrás es una estructura cuadrada, probablemente asociado a lo que fue encomiendas españolas. Entonces, este espacio, este santuario,
esta contradicción entre la conservación y la expansión forestal, que ustedes la pueden ver aquí en esta zona, está ocurriendo justamente en los lugares históricos que desconocemos. Y ahí me parece que es súper importante releer, por ejemplo, cómo fue la relación de los antiguos mapuches con el agua. Aquí podemos ver otro montículo cercano al río Cruce, en medio de lo que hoy día es el humedal. Aquí podemos ver otro más de ellos. Y para ir finalizando, encontré esto, busqué la bibliografía, hay un artículo arqueológico que habla sobre esto. Esto probablemente es un montículo, un cuel precolombino, emplazado en medio de una vega. El humedal del río Cruce está aquí atrás. Y no es lo único que hemos encontrado en esta zona, hemos encontrado tres montículos. Entonces, a partir de un enfoque de geografía histórica y de trabajo etnográfico para poder dar cuenta de lo que es el extractivismo, hemos abierto una caja de Pandora, porque empezamos a ver de que históricamente, que hay que tomar en cuenta cómo históricamente diferentes culturas han habitado estos espacios y que hoy día desconocemos absolutamente. Por tanto, como conclusión, porque esto va de la mano de la revisión de las crónicas, hemos revisado todas las crónicas que se escribieron sobre este espacio, y también hemos hecho entrevistas tanto a comunidades mapuche, huilliche, lasquenche, como también a comunidades campesinas, y esto lo que nos está permitiendo mostrar precisamente son estos paisajes hidrosociales, cómo diferentes grupos han producido tanto material como simbólicamente estos paisajes hidrosociales. También nos ha permitido constatar precisamente cómo los españoles se instalaron en los espacios hidrosociales del pueblo mapuche en la época precolombina. Y eso nos parece muy importante, porque hay una vinculación en todos estos valles de los volcanes, de los ríos, de los cerros, de los montículos, lo cual nos habla de una forma muy compleja de producir el espacio que hoy día básicamente hemos ido olvidando, básicamente desconocemos, y como equipo de investigación nosotros creemos que tenemos el derecho a entender cómo ha sido la relación entre los humanos y el agua y contestar la colonización, ya sea del extractivismo o de la conservación. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adán, y saludar a todos y todas los resistentes en muchos sentidos. Saludar a los colegas y a las colegas de Waterlat también. Y en especial también a ti, Esteban, ahí que has mantenido vivo este proyecto con harta tenacidad en contextos a veces no tan fáciles. Así que este proyecto de Waterlat Gobasit, no solo como una red de investigación, sino como una red de producción de conocimiento, de interacción, de activismo, en fin, de pensar otras formas de hacer y de conocer. Así que creo que está interesante toda esta discusión en ese contexto también. Yo, al contrario de Alexander, ni siquiera tengo un trailer, porque más bien les voy a dar los titulares del diario, porque más allá de eso sería un poco mucho. Yo hablarles un poco de dos cosas, ¿no? Si tuviera que reducir a dos cosas fundamentales esta noticia. Una, hablarles de la necesidad de relacionar los análisis críticos que estamos haciendo del ciclo hidrosocial en sus distintas expresiones geográficas, sociales, políticas, económicas, legales, etcétera, ¿no? En relacionar esos análisis críticos con el gran ciclo político, por así decirlo, ciclo histórico político de Chile en los últimos 50 años. Yo creo que hay que empezar a construir esa mirada un poquito más de largo plazo, y creo que la última ponencia de Hugo es muy interesante en ese sentido, empezar a mirar un poco más agregado en el tiempo y mirar lo que estamos haciendo en este ciclo de que empieza con una ruptura hace 50 años, una ruptura brutal, traumática. Después viene un periodo de refundación, viene un periodo después de consolidación, proyección, después empieza una conflictividad, empieza el agotamiento y llega un momento de crisis. Dentro de la revuelta es un momento, pero la crisis es más larga y más profunda que
que solo el octubre del 2019, estamos quizá en un momento de, no sabemos qué. ¿Estamos en la restauración del antiguo régimen o estamos en el colapso de algo que no sabemos para dónde va? ¿O aquí hay un rebrote de algo? Bueno, toda esa pregunta que es más histórica, si se quiere, y es mucho más política en el sentido histórico también, tenemos que amarrarla mucho más a la discusión y al análisis de nuestros, no solo nuestros estudios, sino nuestras intervenciones específicas en el mundo social, ambiental, el que sea, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar en esa escala también, y este año nos obliga un poco, no solo por los 50 años calendario, sino por la situación en que estamos, donde realmente estamos en el abismo de algo que no sabemos qué es, pero obviamente hay que pensar eso. Ese es un elemento importante, y el otro elemento que yo me parece fundamental también, desde otro punto de vista, un poco más ahí hablando desde la militancia, el activismo socioambiental, justamente de lucha por los humedales, es la importancia de reconocer y valorar la coproducción del conocimiento o la producción de conocimiento que se genera en las luchas por el agua. Es decir, estamos en la universidad, estamos en la academia, bla, 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 ¿cierto? Pero en el fondo, yo creo que aquí ya se ha dado cuenta de que si no pensamos lo que es el conocimiento, cómo entendemos el agua, preguntaba Bárbara, ¿qué es el agua al final? ¿Qué estamos entendiendo por agua antes de dar por sentido las soluciones que vienen a resolver la escasez o abundancia de esa agua? Yo creo que estamos bastante embarcados, y yo creo que ahí tenemos que valorar las luchas por el agua y por los humedales en el caso de algunas y algunos acá, también como espacios de conocimiento, de producción de conocimiento distinto y de síntesis también, porque también hay mucho diálogo en el mundo de las luchas por el agua. Hay diálogo con el mundo de la cosmovisión de los pueblos originarios. Nos estamos reeducando muchos y muchas en esos conocimientos de nuestros hermanos y hermanas mayores. Hay diálogo con las ciencias también, hay diálogo con los vecinos y vecinas, y con los campesinos o la gente que habita los territorios y tiene también un conocimiento. Y hay diálogo también con las otras especies, con los ecosistemas, también aprendemos y conversamos con esas entidades. Entonces, creo que ahí tenemos en esas dos tensiones, quizá una de mirar el ciclo político y el ciclo hidrológico un poco en paralelo, porque están ligados, obviamente, en el caso de Chile, todos los estudios de neoliberalización del agua son súper claros de cómo la política y el poder fue reconfigurando los ciclos hidrológicos, hasta técnicamente, en todo, culturalmente, en todos los sentidos, económicamente, en fin. Y creo que la discusión que se dio sobre el derecho delante es súper interesante, porque creo que nos fueron mostrando cómo el derecho puro y duro, nacido de la fuerza bruta respecto a la apropiación privada del agua, en el ascenso y maduración del neoliberalismo empezó a ser relativizado un poco desde abajo, desde al lado. Se empezó a armar una estructura jurídica para relativizar o mitigar un poco esa predominancia del capital y de la propiedad. Y eso está relacionado con el cambio de correlación de fuerza también en la sociedad, tanto a nivel interno como un cambio cultural y un cambio político global. Pero también es interesante cómo la historia de este mismo año nos muestra que ese avance en las correlaciones de fuerza y en el cambio cultural que se expresa en el derecho, ahora también cuando cambia la correlación de fuerza, empieza a desarmarse esos, entre comillas, avances medios técnicos o jurídicos, ¿no? Y ahora, en realidad, si ustedes ven lo que presentó el académico abogado, ¿cierto?, que mostró que en el fondo el último párrafo de la comisión de expertos, ¿cuál es en materia de agua? Es el mismo, el primer párrafo de la constitución de Pinochet. Claro, con agregados del cambio que se hizo en el código de agua, sí, pero
pero ahí la base está, la piedra angular sigue ahí. Entonces, eso me parece muy importante de mostrar. No sé si podemos... Bueno, simplemente está este tema más bien por un lado por el estudio, una investigación que tengo en la academia, porque no tengo suficientes datos y espero este año recapitular más sobre el metabolismo urbano del golpe de Estado. ¿Cómo cambió el metabolismo urbano de Santiago durante el golpe de Estado? Durante la insurrección militar en sí mismo, ¿no? ¿Cómo los flujos empezaron a ser trastocados de energía, de agua, de movimiento de personas, etcétera, etcétera? Y eso me llevó un poco a pensar esto, un poco extenderlo, ¿no? No sé si... Ahí. ¿Qué es importante, creo yo, de todo lo que ya conocemos en realidad, es darle más importancia al proceso de fisión, fisión en el sentido casi físico, la fisión del átomo, ¿cierto? Es cuando el átomo lo partes y lo descompones en otros elementos y generas energía. La fisión capitalista en Chile es absolutamente revolucionaria porque llevó a un nivel extremo la separación. La fisión socioambiental capitalista llevó a un extremo la separación entre agua, tierra, comunidad, naturaleza, de una forma bastante inédita. Y eso no ha logrado ser reconciliado. Y quizás en octubre del 2019 y el proceso de crisis que se abrió, incluso en cierto sentido hasta en el intento constitucional, tratar de remediar un poco esa fisión y fusionar un poco cosas que habían sido separadas a la fuerza y que en términos de la que no solo en términos de los elementos, también las propias clases sociales fueron absolutamente descompuestas, ¿no? El campesinado, en fin, absolutamente descompuesto y su conocimiento, y en el caso de las comunidades indígenas, en el caso muy claro también cómo las comunidades perdieron el derecho a la tierra y ese derecho a la tierra ya no estaba con el agua y ese derecho ya no era de la comunidad, era de una familia o de un individuo, ¿cierto? Que tenía un título de dominio, bla, bla, bla. O sea, ahí tenemos toda una fragmentación. ¿Por qué? Porque todos y absolutamente todos esos elementos, incluso hoy día la sustentabilidad, son componentes del capital, ¿no? Esa fisión lo que hizo fue transformar el mundo de la vida, en componentes del capital, para la reproducción y acumulación capitalista. No sé si ahí... Bueno, esto lo conocen ustedes bien. Si es posible cambiar el micrófono, podría llevar un poco más de estabilidad, porque se ha perdido bastante de lo que dices, lamentablemente. Sí. Pero bueno, si es posible, si hay algún otro micrófono en la mesa... A sí. Ver. Sí, pero sigamos, sí, ya. Es tarde. No, sigamos nomás. Sí, sí, por ya. Ok. Lo que ha ocurrido es que pero los conflictos, en particular la radicalización de los conflictos socioambientales en los cuales el componente del agua era importante, yo creo que fue también considero que fue no anticiparon el estallido, pero mostraron muy claramente que había un proceso de acumulación de un malestar muy profundo con el medio, y eso sí. Esta sala hace 3 años y 4 años estaba llena, no anticipamos el estallido, pero sí había una energía social absolutamente eléctrica, ¿no? Y eso creo que también tiene que ver con que era un proceso de alza de esas luchas, entre ellas las luchas por el agua. Y la última, por favor. Sí, y solo terminar con el tema de los humedales, porque han salido bastante mucho y creo que es importante, porque solo hay uno recomendando su cauce.
siempre ser el lago. Y también quizás ahora nos toca hacer, trabajar en otro tiempo, en un tiempo quizás menos de torrente, más de presión, menos de tratar de reencontrarnos, como dice Alexander, de tratar de confluir quizás en espacios más, menos notorios, menos fuertes, entre comillas, pero con más capacidad de rompernos. Y en eso también hay que hacer una política estratégica de la lucha por el fuego. Y como está al centro de la acumulación capitalista, absolutamente, en todos los ámbitos: minería, inmobiliaria, energía, verde, si quieres le pones verde a todo, agua, ¿no? El agua es un capital, es una inversión, es un commodity, etcétera. O sea, y son proyectos interesantes porque como son esa mezcla entre agua, mineral, sal, tierra, patente, etcétera, es problemático para el capital todavía. Y por lo tanto, la emergencia es muy estratégica porque son zonas de transición que no han sido realmente fusionadas en términos de totalmente separadas, ¿no? Todavía hay algo en el conjunto y eso es potente. Sobre todo porque se... Es cierto, las personas que lo comentan y lo defienden, ¿no? Y por lo tanto, simplemente terminar que el derecho al agua, que me parece que es importante, ya sea humano, social, comunitario, tiene que reconciliarse, y este es un aprendizaje de las luchas también por el agua, tiene que reconciliarse con los derechos de la tierra, ¿no? No hay posibilidad de derechos de agua por el agua sociales, económicos, que no están en armonía con los derechos de la tierra. Y eso creo que, sobre todo en estos sueños, proyectos menos desarrollistas que hay ahora, de que simplemente con más dinero para el Estado va a resolver todos los problemas y va a darle agua a todos, creo que hay que tener cierto cuidado con eso. Gracias. Dale. Nosotros queremos también despedirnos desde acá, lamentamos este asunto técnico, lo ensayamos varias veces, pero aún así a veces las cosas fallan, pero lo importante yo creo que están, y mis colegas que están acá, Alex, que sobrevivió acá, los colegas que quedan acá en el auditorio, creo que es la reflexión, creo que la última parte de Martín, creo que nos puso un buen sello. Hay un ciclo político que se está literalmente... Llegamos a la alza, por decirlo así, de energía, estamos bajando, pero ahora probablemente los ciclos son así, pues. Suben y bajan, la naturaleza, el clima, la energía social, el malestar. Creo que justamente la investigación, acá tenemos muchos estudiantes de posgrado, de hecho, de magíster, de doctorado, los que quedan acá terminando tesis, literalmente terminando tesis. Veo acá las caras que están, estamos investigando y somos puras caras que de hecho nos interesan estos temas, como los colegas de acá, la Bárbara, digamos, Hugo también. Entonces creo que tenemos, digamos, por lo menos energía investigativa, como decía también Alexander, la energía de volver a juntarnos, y creo que agradecer también esta instancia en el libro una excusa para juntarnos y volver a justamente a replantear y reflexionar sobre el ciclo político, no solamente el que está pasando, que nos plantea Martín, sino que se nos viene. Entonces, simplemente agradecerle al público que queda acá, agradecerte a ti, José Esteban y Alex, y a los colegas que están acá presentes. Un aplauso para todos. Bueno, muchas gracias, Robinson, y a la universidad por darnos el espacio.